Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Oh, y fuera de tu palabra, un Dios, no hay vida. Fuera de ti, no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar. Y en esa atmósfera poder madurar, porque ya salió el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros
nuestros cuerpos mortales. Apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. De tu palabra quiero rezar en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya ha salido el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales.
las poseyó. Él es el gran conquistador. La simiente vean de Abraham, todo enemigo vencerá. La simiente vean de Abraham, todo enemigo vencerá. Despreciado y desechado entre los hombres varones.
honestas en tus manos, y Él responderá con ellas. Tu herido en la casa de mis amigos, y Él responderá con ellas. Tu herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa de ti. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, y después para Manasés, el misterio del séptimo cielo y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran llanto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada día. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura de hoy en la tarde sea comprensible y que penetre hasta el fondo de nuestro corazón y tengamos un compañerismo con nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das de día a día de entrar en la cena de tu palabra, porque sabemos de que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Y todo lo que hacemos, oh Padre amado, será recompensado, Señor, si es tu voluntad, oh Padre, como dice en Marcos 9:31. Dice que, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre,
porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oh Padre, confiado en eso estamos, Señor, de que en esta última hora tú prometiste que Apocalipsis 18 al 11 tenía que entrar en la cena, Señor, siendo la última comisión, oh Padre amado, la última promesa, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Pero, ¿qué vamos a hacer si no sabemos de que un misterio en la Biblia estaba oculto para sabios y entendidos y lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender? Apocalipsis 10:7 estaba ahí escondido, Señor, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a sus siervos los profetas. Muchas gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, y estamos agradecidos, Padre amado, porque tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor, y nos trajiste en la cena de tu palabra. Permite, Señor, hoy en esta tarde, que toda la lectura que hagamos, Señor, sea entendible, que venga tu Santo Espíritu, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Hemos iniciado este mensaje y estamos en el párrafo 104. Continuamos con la lectura. Dice, párrafo 104, miren a Noé. Ahora, la Biblia dice que en los días de Noé nunca había llovido del cielo. Dios regaba la tierra con un vapor que subía de la tierra. Nunca había llovido. Y ahí estaba un fanático construyendo un arca grande tan larga como de dos manzanas de ciudad. Una barca que flotara cuando no había nada en que ella flotara. No había agua. No había ni siquiera algo. La única cosa que había en la tierra, la cosa más grande, era un manantial. Ahora, ¿para qué estás construyendo tú esa cosa? Y calafatea por dentro y por fuera, y cosas así. Bueno, ellos decían, ¿de dónde va a venir esa agua, Noé? De allá arriba. Bueno, yo soy un científico y yo puedo probar por este aire que allá no hay agua allá arriba. Si hubiera, descendería ahorita. No hay nada allá arriba. Yo le puedo probar científicamente a usted que no hay agua allá arriba. Bueno, pero Noé dijo, ¿sabes qué? Dios lo puede poner allá arriba. Ven, ven. Eso es, Dios dijo que estaría allá arriba y estará allá arriba. Bueno, ¿qué estás haciendo, Noé? Yo me estoy preparando para ella. Ven, yo me estoy preparando. Párrafo 105. Bueno, mira, la ciencia estaba dando un sonido. La ciencia decía, ese montón de santos rodadores allá a esa colina de hecho están locos. Bueno, ellos están fuera de sí. Bueno, están haciendo una arca grande allá. Bueno, ¿qué va a hacer con ella? Bueno, si tomáramos todo manantial en el mundo y juntáramos toda esa agua, no bastaría ni siquiera para mojar el casco. Y ellos decían, va a flotar y esa agua va a venir de allá arriba. Pero Noé, no importaba cuán absurdo la ciencia decía que era, él estaba escuchando su sonido cierto. Dios dijo, yo voy a destruir al mundo con agua. No hay nada incierto tocante a eso. Sonaba incierto en ese entonces, pero era la palabra de Dios, sin importar cuán absurdo sonaba. Párrafo 106. Dios dijo, yo soy el Señor que te sana. No hay nada incierto tocante a eso. ¿Ustedes crean eso? Dios dijo, a quien quiera que venga, yo le daré el Espíritu Santo. No hay nada incierto tocante a eso. Usted dice, yo soy un borracho, yo soy una prostituta, yo soy... A mí no me importa lo que ustedes sean. Quien quiera que venga, no hay nada incierto. Yo preferiría que él dijera eso. Que dijera, si William Branham viene en 1960, yo le daré las fuentes de agua de vida.
Ahora, esa hubiera sido muy bueno. Pareciera como que fuera yo, pero pudiera haber dos William Branham, así que yo no sabría cuál de ellos yo sería. Pero cuando él dijo, quien quiera, yo sé que soy de cualquier manera, porque yo era uno que quería venir, ven, así que ven ustedes, la palabra de Dios es cierta. 107. Ahora, para el mundo de afuera, el mundo científico suena muy incierto, ven, porque dijo, ahora, ¿quién pensaría alguna vez? Ahora miren, ahí está la luna de noche, ahí están las estrellas, ahí está la atmósfera. Y ellos eran mucho más inteligentes en aquel día, ustedes saben, que lo que son ahora. Ellos construyeron la Esfinge en aquel día. ¿La pudiéramos construir hoy? Una sola pata de ella necesitaría 16 camiones para ponerla allá arriba y está tan alta como la mitad de una manzana de ciudad. ¿Pudiéramos construirla? Ellos construyeron la pirámide en aquel día. Una de esas piedras grandes allí pesaba cientos de miles de toneladas. Bueno, no tenemos nada en el mundo con lo que la pudiéramos construir. No tenemos el poder, ni gasolina, ni algo más que lo pudiera levantar allá arriba. Ustedes no pudieran tener una máquina lo suficiente grande. ¿Cuán grande sería? Y está tan perfectamente ensamblada, al grado que no hay mezcla en ella, sino que ellos los cortaron en el suelo y los subieron allá de alguna manera que ustedes no pueden tomar una navaja de rasurar y meterla entre ellas así, que están colocadas muy unidas, más inteligentes que lo que somos ahora. Y esa misma inteligencia. Ellos tenían un colorante en aquellos días. Ellos podían momificar un cadáver en aquellos días. Nosotros no podemos momificar un cadáver hoy. No podríamos hacer de un cadáver una momia. No sabemos qué poner en ellos para hacerlos que se miren natural. Ellos tenían colorante que ponían en un trapo en aquel día que nosotros no tenemos ahora. No pudiéramos hacer algo así. Hay muchas cosas que ellos tenían en aquel entonces que nosotros no tenemos. Párrafo 108. Hace algún tiempo ellos encontraron al excavar unas obras modernas de irrigación ahí mismo, en México, que se habían hundido durante el periodo antidiluviano, unas obras modernas de irrigación. Ellos eran mucho más inteligentes que lo que nosotros somos hoy. ¿Ven? Como fue en los días de Noé, gente inteligente como esa. Así será en la venida del Hijo del Hombre, otra generación inteligente. ¿Cuán inteligente era esa gente? Probablemente la ciencia más avanzada que podían medir cuán distante estaba una estrella de la otra. Ellos eran tan inteligentes al grado que geográficamente ellos pusieron esa grande, grande pirámide correctamente y tan centrada en la Tierra, a tal grado que no importa en dónde esté el sol, nunca hay una sombra alrededor de ella. En la mañana, en la tarde, a mediodía o a cualquier hora, no hay sombra alrededor de ella. ¡Ven! Yo he estado allí. Párrafo 109. Ahora, fíjense, todas estas cosas que ellos hicieron y los poderes que ellos tenían. Y pudieran ustedes imaginarse, nunca había llovido, ni había nada en los cielos para que lloviera. ¿Cómo podía ese hombre explicar ese mensaje? Él no podía, eso fue todo. Pero así como Noé se paró a la puerta del arca y advirtió a la gente de la destrucción venidera, así un predicador del Evangelio hoy que ha nacido de nuevo está parado a la puerta, Cristo Jesús, envuelto por el Espíritu Santo, advirtiendo a la gente de una destrucción venidera, seguro, como fue en los días de Noé. Aquí estamos parados en este día. Ahora, ¿cómo pudiera la ciencia decir la lluvia viene de allá? Pero ven ustedes, Dios sabía cómo traer la lluvia de allá. O él causó un terremoto, o alguien tenía poder atómica que ellos arrojaron y estallaron en alguna parte de la Tierra, e hizo que la Tierra se inclinara, la sacó de su órbita y ahora está inclinada. Y cuando ellos hicieron eso, el calor de la Tierra y el frío de la Tierra cerca del Sol y alejada del Sol causó que aparecieran las nubes. Él es Jehová Jiret.
Él mismo puede proveer todo lo que dice su palabra. 110. Ahora, el mismo que puede proveer una iglesia, él no tiene que tener a mí. Él no lo tiene que tener a usted. No, no, él no nos tiene que tener. Él se puede proveer. Alguien más puede tomar su lugar. Tengan cuidado que alguien no tome su corona. Él no nos tiene que tener a nosotros, pero nosotros lo tenemos que tener a él. Si ustedes van a vivir, ustedes lo tienen que tener a él, porque él es el único, como Pedro dijo cuando él dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando él les empezó a decir la verdad. Él era un gran hombre cuando estaba sanando a todos sus enfermos. ¡Oh! Cuando él tuvo señales y prodigios que lo seguían a él. Él era un gran hombre. Pero cuando él les empezó a decir la verdad, ¿qué sucedió entonces? Entonces él llegó a ser un fanático. Ellos se alejaron de él. Él se volvió hacia los discípulos. Recuerden, él era muy independiente porque él era Dios. Él se volvió y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Pues tú eres el que tienes palabras de vida eterna y estamos seguros de esto. Ven, no hay incertidumbre tocante a eso. Nosotros estamos seguros de esto. Tú eres el que la tiene. No somos movidos por cualquier viento de doctrina. Nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida eterna porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté en él. Correcto, esté con él. Nicodemo hizo la misma declaración. Párrafo 111. Ahora, digamos entonces que Noé. ¿Era incierto el sonido que Noé estaba escuchando? No, señor, estaba correcto. Nosotros tuvimos una destrucción antidiluviana que destruyó todo el mundo y Dios envió el agua exactamente de la manera que él dijo. ¿Por qué? Fue la palabra de Dios que dijo eso. La ciencia se ahogó y pereció. Miren, la mismísima cosa que salvó a Noé mató a sus críticos. ¿Sabían ustedes eso? La misma agua. Si no hubiera habido agua, Noé no hubiera podido ser salvo. El arca fue lo que flotó, así que la mismísima cosa que flotó a la arca ahogó a los críticos. Y el mismísimo Espíritu Santo hoy en día, del cual la gente se burla, salvará a la iglesia y condenará al crítico. La mismísima cosa, ven, la mismísima cosa, lo que salva al creyente, condena al incrédulo. Correcto. Así que, ven ustedes, tengan fe en la palabra de Dios. Esa es una cosa sobre lo que ustedes se pueden parar y saber que es cierta. Lo que Dios dice es cierto. Solo créalo. Párrafo 112. Ahora, tomemos a otro hombre en los días de Moisés. Ahora, Moisés había intentado a través de programas educacionales. Él había intentado a través de programas militares de liberar a Israel, porque él sabía que había nacido para hacerlo. Y era la hora para que él lo hiciera. Pero él lo intentó a su propia manera, su educación y formando su gran sociedad o alguna otra cosa, haciendo una proposición militar de ello, con su propia ética. Él falló. Ahora, escuchen atentamente. Pero un día, Dios tomó control de él por medio de una zarza ardiendo. Y miren cuán irrazonable Dios lo hizo con ese hombre. Ahora, Dios lo acercó a la zarza ardiendo y él le habló a él. Ahora, Dios nunca le había hablado a él antes. Él solo lo había aprendido de un libro. Así que Dios le habló a él. Esa es la razón que Noé supo tocante a lo que él estaba hablando. Dios le habló a él. De esa manera, él lo supo. Él oyó de Dios. Ven. Párrafo 113, por último. Y ahora, un día cuando Moisés, entrenado, pulido, ¡oh, hermanos! ¿Qué si era un erudito? ¿Qué cosa? ¿Y qué si era un hombre militar? Y él pensó con toda mi erudición. Yo tengo un doctorado de filosofía, un doctorado en divinidad, un doble doctorado en la ley y todos los doctorados que se puedan pensar. Pero miren, seguramente yo sabré cómo hacer esto, porque yo soy el cerebro de Egipto. A mí no me importa de dónde usted sea el cerebro. No sirve. Cuando se refiere a Dios, es necedad.
Su cerebro es necedad para Dios. Ven, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Dios. Ven, así que lo mejor de su cerebro. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos lecturando este glorioso mensaje, El Sonido Incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 114 al 123. Mil disculpas, mis amados hermanos. Hermana Rosalia, puede continuar los párrafos de hermana Reina, 114 al 124, por favor, hermana. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, El Sonido Incierto, párrafo 114. Como Pablo dijo, yo no vine a vosotros predicándoles con palabras persuasivas, como la sabiduría lo hace. Porque si yo hiciera eso, sus esperanzas están fundadas. Ahora, Pablo podía hacer eso, porque él era un hombre inteligente. Él dijo, yo pudiera hacer eso, pero ¿qué sería eso? Ustedes descansarían sobre la filosofía del hombre. Pero yo vine a vosotros en el poder y la resurrección con el Espíritu Santo, para que vuestra fe estuviera en Dios. Ahí lo tienen. Porque eso es un sonido incierto. El otro lo es, pero este es cierto, es verdad. Párrafo 115. Bueno, entonces Noé había, mejor dicho, perdónenme, Moisés había intentado por medio de un sonido incierto, su ética, su educación era incierta, pero un día él oyó un sonido cierto. Oh, ahora me siento religioso. Sí, él oyó un sonido cierto porque él vio una luz suspendida sobre una zarza. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Él dijo, yo he oído el clamor de mi pueblo, y yo recuerdo mi palabra. Amén. No hay nada incierto tocante a eso. Yo recuerdo lo que yo le dije a Isaac, y a Jacob, y a Abraham, y a todos ellos. Yo recuerdo mis promesas. Yo no las olvido. Yo he visto la aflicción de ese pueblo, y el tiempo está a la mano. Yo te voy a enviar a ti, Moisés. Moisés dijo, ¿cómo pudiera alguna vez regresar? Escuchen, de cierto yo estaré contigo. No hay nada incierto tocante a eso. Párrafo 116. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Ven? Como yo estaré contigo. No hay nada incierto tocante a eso. Yo estaré contigo. Él le dijo a Josué años después, como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Como voy a tomar esas ciudades con grandes murallas? Yo, eso no es para que tú lo figures. Yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y donde quiera que la planta de tu pie pise, es posesión. Solo continúa caminando, ¿ven? Nada te va a hacer frente todos los días de tu vida. No hay nada incierto tocante a eso. Yo estaré contigo, seguramente que yo estaré contigo, le dijo Dios a Moisés. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen que cuando un hombre oye la voz de Dios, personalmente oye la palabra de Dios. Ahora, usted la puede oír. Usted dice, bueno, Dios tiene que venir a encontrarse conmigo. Sí, Señor. Yo pudiera estar aquí y predicar hasta que caiga muerto en el púlpito. 10, 20, 30, 50 años después. Ahora, y usted nunca la oirá hasta que Dios le revele la palabra a usted. Usted puede estar sentado en su asiento. Usted no tiene que estar al lado de una zarza ardiendo. Quizás usted esté más cerca de lo que piensa que está. Solo siéntese allí y deje que Dios le hable a usted por la palabra. Párrafo 117. Yo tengo que dejar esta clase de vida que estoy viviendo. Me tengo que enmendar. Ese es Dios. Dios en su palabra. El mismo dándose a conocer a usted. Yo debería enmendar mi vida con Dios.
ese es Dios, es cierto. Yo tengo que morir algún día, seguramente que usted va a morir. Yo tengo que responder en el juicio, seguramente que usted va a responder en el juicio. Entonces, ¿dónde va a estar su juicio? Allá en el trono, en donde usted no recibirá misericordia. O aquí en el trono donde puede recibir misericordia. Ahora, usted tiene el escogimiento. Ese es el árbol igual que en el huerto del Edén. Uno de vida y otro de muerte. Lo pospone hasta ese entonces y usted muere. Lo recibe ahora y usted vive. Ahora, usted es el juez, ¿ve? Usted es el que tiene que... Usted es el juez ahora, pero él será el juez en ese entonces. Usted es el juez ahora. ¿Lo quiere usted o no? Él será el juez en ese entonces, si usted lo recibió o no. Así que usted tendrá que escoger lo que quiere hacer, pero depende de usted. Todo hombre, y como Adán y Eva, está puesto delante de toda persona el bien y el mal, y usted tiene que escoger. De seguro, yo estaré contigo. Párrafo 118. ¿Cómo puedo regresar y decirle a mi patrón que fui salvo y lleno con el Espíritu Santo? De seguro yo estaré contigo. ¿Cómo le puedo decir a mi esposo que yo voy a dejar mi mal humor? ¿Cómo puedo ser capaz de hacer eso? De seguro yo estaré contigo. ¿Cómo le puedo decir a mi esposa que yo he vivido mal y he hecho cosas malas? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo me puedo parar delante de mi familia otra vez? ¿Cómo me creerán cuando ellos saben que yo he maldecido y me he comportado mal y he hecho cosas como las que hice y regresar y decirles que yo soy un cristiano? De seguro yo estaré contigo, dijo Dios. Amén. Párrafo 119. Lo hará hacer cosas que usted no pensaría. Mire a Moisés, cuán radical lo hizo actuar. ¿Qué hizo ese hombre de 80 años de edad? Usted dice, bueno, hermano Granja, ahora estoy entrando a ser un hombre de edad media, un anciano. Oh, a mí no me importa cuán anciano usted esté. Eso no tiene nada que ver con eso. El día que Dios lo pueda quietar lo suficiente para hablarle a usted, y usted pueda oír su palabra, ese es el día que Él está hablando a usted. No importa su edad. ¿Cómo lo puede hacer, hermano Branham? Miren a Moisés, de 80 años de edad. Egipto tenía todo el mundo conquistado. Ellos tenían todos los secretos militares y todo en la mano de ellos. Y Moisés puso a su esposa ahorcajadas en una mulita y puso a Gersón en su cadera. Y ahí iba él a la mañana siguiente con una vara chueca en su mano. La barba blanca le colgaba así. Y probablemente su cabeza calva brillaba así. Y esa vieja mula iba por allí tirando de esa vieja mula. Él iba gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Alabado el Señor! Alguien dice, Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto a conquistarlo. ¡Cuán ridículo! Párrafo 120. Pero cuando un hombre le habla a Dios y tiene la voz de Dios en él y la palabra de Dios en él, si permanecéis en mí, Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ven? Nada incierto será hecho, ¿correcto? Nada incierto. Moisés, como tú, Moisés le pudiera haber dicho a Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Sería una invasión de un solo hombre. ¿Cómo yo, un hombre anciano, casi de 80 años de edad, ¿cómo voy a ir allá contra ese gran ejército con millones de hombres y conquistarlo? De seguro yo estaré contigo. Eso es todo lo que él tenía que saber. Ahí va él. Él va allá y él también conquistó. Porque él estaba cierto de lo que el sonido que él oyó estaba correcto. Párrafo 121. Y el sonido que ustedes oyen esta mañana está correcto, porque es la palabra de Dios. Los jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo, ¿cómo sabían ellos que serían librados? Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Él nunca lo había hecho antes. Él puede librarnos de este horno de fuego ardiendo. Pero aunque no lo haga, nosotros estamos ciertos que Él es poderoso. Amén.
No hay incertidumbre tocante a eso. Nosotros sabemos su voluntad, pero si no nos libra, no nos inclinaremos a tu imagen. Nosotros no saldremos a esa fiesta, no vamos a fumar esos cigarrillos, no vamos a beber ese licor, no vamos a decir esas mentiras, no vamos a cometer adulterio, ya no vamos a salir a escondidas de nuestras esposas o de nuestros esposos. Nosotros estamos ciertos que Dios nos puede librar. Amén. Párrafo 122. Bueno, si lo hacen, ellos nos van a echar del juego de bunco. Ellos lucharán del juego de baraja y del grupo de las señoras auxiliares. A mí no me importa lo que ellas me hagan. Dios me puede librar. Amén. ¿Sabe lo que ellas van a hacer? Te van a llamar anticuada. Si dejas crecer tu cabello otra vez, si haces eso, si usas esa ropa larga y actúas como una dama, ¿sabes lo que ellas van a hacer? Ellas te llamarán anticuada. A mí no me importa lo que ellas hagan, pero Dios me puede librar. Y esa es la cosa tras la que voy en pos de hoy. Dios me puede liberar. Eso es todo. Bueno, si tú no usas pantaloncitos cortos este próximo verano, ¿qué va a decir Susy? A mí no me importa lo que diga Susy. Yo quiero saber lo que Dios dice a mí, porque Susy tiene un sonido incierto, pero el de Dios está correcto, ¿ven? Eso es un sonido cierto, así que él sí los liberó. Párrafo 123 por último. ¿Cuán cierto estaba Abraham después de esperar 25 años por un bebé que Dios le dijo que él tendría? Si pudiera usted imaginar a Abraham, un hombre anciano, de buena reputación entre la gente, y un día Dios le habló y dijo: Abraham, yo te voy a hacer un padre de naciones. Voy a cambiar tu nombre ahora y te llamaré Abraham. De Abraham a Abraham. Y a ella le voy a cambiar el nombre de Sarai a S-A-R-A-I a S-A-R-A, princesa. Y voy a cambiar su nombre. Y ahora ustedes dos son, digamos, Abraham, tú tienes 75 y ella tiene 65. Tú has estado viviendo con ella desde que tenía como unos 16, 17 años de edad, porque ella es tu media hermana. Y tú has estado viviendo con ella todo este tiempo. Y tú te casaste con ella cuando solo era una niñita. Y sin embargo, tú no has tenido hijos. Pero yo lo voy a hacer. Yo te voy a dar un bebé. ¿Y me crees, Abraham? Sí, señor, yo te creo. Bueno, mira, ellos van a decir que tú estás loco. Oh, está bien, señor, está bien. Tú diles que vas a tener un bebé. Bueno, él va y abraza a Sara y le dice: cariño, ¿sabes qué? Vamos a tener un bebé. ¿Qué? ¿Un bebé? Sí. ¿Cómo lo sabes tú? Dios así lo dijo. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 124 al 133. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El sonido incierto. Párrafo 124. Amén. Eso está bien, entonces, cariño. Lo vamos a tener. Bueno, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Dame un poquito de dinero. Voy a ir allá a comprar unas botitas. Y voy a comprar algunos pañales y algunos alfileres. Y nos vamos a preparar para este bebé. ¿Ven? Porque ya viene. Sí, señor. Así que ella fue a la tienda y los oigo a ellos ir a donde el doctor y decir: doctor, ¿sabe qué? Quiero que usted haga los preparativos en el hospital. Vamos a tener un bebé. Bueno, mire usted, como dijo que se llamaba Abraham. Sí, sí, señor. Ven ustedes, va allá atrás y dice: tú,
Vale más que mandes traer las autoridades para que examinen la mente de ese anciano. Bueno, él tiene 75 años y esa anciana sentada allá afuera con un pequeño chal sobre sus hombros, como una abuelita, y diciendo que va a tener un bebé. Bueno, ¿qué no es ese el hijo de Taré, de allá, que vino de Sinar, de allá de la Torre de Babel? ¿Qué no es ese su hijo? Sí, 125. Bueno, el pobre anciano se expuso demasiado al sol. Él está insolado. Él está un poquito loco. ¿Ven? Sí, pero ese es un sonido incierto. Pero Abraham tenía un sonido cierto. Dios así lo dijo. Bueno, las autoridades dijeron, él ha sido un anciano fiel. Yo sé que muchas veces él les regala cosas a las viudas. Y él regala cosas. Ellos, y ella es muy bondadosa. Yo no quiero meterlos a la cárcel, ni nada. No los pongamos allá contra un árbol en cadenas y cosas así. Ellos se pondrían peor. Miren, los vigilaremos, ustedes saben. Y ellos se mantuvieron vigilándolos. ¡Qué sonido tan incierto! Pero Abraham sabía que ese sonido era cierto. El primer mes pasó, y así que él dijo, ¿cómo te sientes, cariño? ¿Te sientes diferente? Ahora recuerden, ustedes, señoras, los 28 días, ella los había pasado hacía mucho tiempo, como a los 40 años de edad. En ese entonces, ella tenía 65. ¿Cómo te sientes, cariño? Bueno, querido, no hay ninguna diferencia. ¡Gloria a Dios! Lo vamos a tener de todas maneras. Nada incierto, ¿cierto? Yo estoy seguro. Sí, señor. Yo estoy seguro que lo vamos a tener. ¿Cómo sabes tú, Abraham, que lo vamos a tener? Dios lo dijo. Lo vamos a tener de todas maneras. Bueno, pasó el segundo mes, el tercer mes, el primer año. ¿Te sientes diferente, cariño? No. Nada ha pasado todavía. No, no. Bueno, gloria a Dios. Lo vamos a tener de todas maneras. 126. Oye, Abraham, yo oí que tú dijiste que ibas a tener un bebé. Ja, 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 ja. Eso es un sonido incierto, ¿ven? Pero Abraham ya había oído otro sonido que ahogaba todo eso. Gloria a Dios. A mí no me importa cuánto tiempo esperemos, lo vamos a tener de todas maneras. ¿Cómo lo sabes, Abraham? Dios así lo dijo. Ahora, ¿él bajó Dios y te habló? Sí. ¿Cómo sabes? Déjame oírlo a él. Él me habló a mí, no a ti. Sigue entonces. Dijo, sigue tú, incrédulo. Tú no crees de todas maneras. Yo le creo a él, ¿ven? Así que solo sigue adelante caminando. Eso es. Vamos a tener el bebé de todas maneras. Pasaron 25 años. 127. Pero antes que ese tiempo llegara, hubo mofa y burla. Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a separar de ellos. Empaca toda tu ropa y cosas. Prepárate. Vete y sepárate de ese montón de incrédulos. Yo te voy a dar una iglesita por aquí, una gente que te creerá. Sepárate de esas viejas denominaciones frías y formales. Vete de aquí, camina solo conmigo. Dios nunca lo bendijo hasta que él completamente hizo eso. Se separó de toda incredulidad. Y él nunca lo bendecirá a usted hasta que haga lo mismo. Sepárese de todas esas supersticiones y de quizás sea así y quizás no sea así.
Si usted viene para que se ore por usted esta mañana, venga con una fe verdadera. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Amén. Y eso lo concluye. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Dios así lo dijo. Él lo dijo y eso lo concluye. Usted ya no tiene que discutir más al respecto, pensar más al respecto. Muy bien. 128. Ahora, después de 25 años, Abraham ahora había llegado a ser un anciano. Él tenía 100 años de edad y Sara tenía 90 años de edad. Ahora piensen en eso. Una abuelita con un pequeño chal sobre sus hombros, una gorrita para el polvo y un abuelo. Ustedes saben, así. ¿Y cómo te sientes, cariño? No hay diferencia. Lo vamos a tener de todas maneras. ¡Gloria a Dios! Un día sucedió que él miró y ahí venían tres hombres caminando. Ellos se sentaron. Dos de ellos fueron a Sodoma a predicar. Él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? ¡Oh, hermanos! Uy. Ahora recuerden, Jesús dijo que eso sucedería otra vez. Ustedes saben, ese mismo ángel, él reconoció que eran ángeles, ¿ven? Él había oído ese sonido. Y cuando él oyó a ese hombre hablar, había algo tocante a eso, que él reconoció que esa era la misma voz, ¿ven? Él supo que ese era el mismo. 129. Él dijo, Sara, él entró, dijo, cariño, ve allá rápidamente y sacude el fogón rápidamente y amasa, o toma la cuña y ponla en el cernidor. ¿Ustedes lo recuerdan? Cierne la harina. ¿Cuántos de ustedes de Kentucky recuerdan eso? Bueno, qué cosa. Lo deberían recordar. Yo veía a mi mamá tomar esa cosa y golpear, ¡zas! Sas, sas, y la cernía, y sas, 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 sacudiéndolo para sacar esa harina para hacernos algunos panqueques. Y luego cocinaba esas pieles con carne en un sartén para freír. Ustedes saben, o mejor dicho, un sartén para el pan, y le ponía la grasa, y frijoles de carete y nabos verdes. Muy buena comida. Así que cuando la sidra se fermentaba, hacía vinagre, ustedes saben, y le quitaba todo el moho que se criaba encima y ponía un poquito de vinagre en ello. Es sabroso. Así que entonces, 130. Yo veo a Sara haciendo esos panqueques en ese, como, y Abraham salió y buscó para ver en dónde podía conseguir un becerrito gordo, y lo mató, y lo trajo, y lo preparó. Salió allá, dijo, hay algo tocante a ese hombre. Yo he oído esa voz antes. Yo sé que su ropa está toda empolvada y cosas. Él está sentado allí, frotando su rostro y mirando para todos lados así. Pero déjame decirte, yo conozco esa voz, porque no es un sonido incierto, porque yo la oí hace 25 años. Y cariño, nosotros hemos estado en expectativa todo este tiempo. Así que tú solo, hay algo tocante a ese hombre. Yo no sé el por qué, pero hay algo tocante a él que yo creo. 131. Muy bien, así que él salió y cogió una rama para espantar las moscas, y espantó todas las moscas, ustedes saben, y se sentó allí mientras comían. Así que entonces, después de un rato, dos de ellos empezaron a mirar hacia Sodoma, y se fueron allá. Un predicador moderno fue allá a predicarles el evangelio. Así que Abraham estaba sentado allí con este hombre, y él tenía su espalda hacia la tienda. Él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, de acuerdo al tiempo de la vida,
yo te voy a visitar de acuerdo a la promesa que yo te hice. Él sabía entonces que ese sonido era cierto. ¿Qué sucedió? Inmediatamente después que el ángel se fue, Sara llegó a ser una mujer joven y hermosa. Regresó a ser joven, mostrando lo que él le va a hacer a toda simiente de Abraham. Amén. Esa abuela anciana llegó a ser una mujer joven. Y Abraham, la joroba desapareció de su espalda y la barba blanca desapareció. Y él era un hombre joven otra vez. 132. Y ellos tomaron un viajecito al sur de 300 millas, 480 kilómetros, a Gerar. Y cuando llegaron allá, Abimelec, el rey de los filisteos de allá, estaba buscando una esposa. Y él buscó por donde quiera, entre esas mujeres hermosas filisteas, las cuales eran hermosas. Y así que él buscó por donde quiera allí. Vio a todas esas mujeres filisteas, dijo, sencillamente no puedo escoger una por alguna razón. Yo solo, un día, él vio a Sarita que venía, una abuelita de 100 años de edad. Él dijo, esa es la que yo he esperado. Ahí está ella, esa es ella. Así que él la tomó y se iba a casar con ella. Y Dios le apareció a él en un sueño. Dijo, ¿tú la vas a tomar? Dijo, esa es la esposa de mi profeta. Dijo, tú eres hombre muerto. Él dijo, Señor, tú conoces mi integridad. No hay incertidumbre tocante a eso. La integridad, devuélvela a él, o no oiré ninguna oración que me hagas. Yo no oiré nada tocante a eso, porque él es un profeta, y tú devuélvela a él y restáurala, porque él necesita un poco de dinero. Esa es la razón que todo esto sucedió. Así que él necesita dinero. Así que ve allá y restáurale su esposa. Si tú no lo haces, eres hombre muerto. No había nada incierto tocante a eso, porque Dios cerró toda matriz de todo lo que él tenía. Eso es exactamente correcto. Él fue allá y dijo, Abraham, ¿por qué hiciste esto? Dijo, bueno, ella sí es mi hermana, como yo te dije que ella lo era. Dijo, pero ella llegó a ser mi esposa. Y entonces siguió adelante, 133. Ahora, ¿qué era él? Entonces, cuando nació ese bebito, después de todos esos años, después de que ellos habían regresado a ser jóvenes otra vez, Dios dijo un día, dijo, llévalo arriba de un monte y degüéllalo. ¡Oh, hermanos! Génesis 22, él llevó a ese niñito allá arriba, y tomó al pequeño Isaac. Oh, no era un niñito. Él tenía como unos 14 años de edad. Puso sus guedejas hacia atrás así y sacó su cuchillo. Esa mano temblorosa de ese padre, sin duda, atragantándose, ahogándose. Ustedes saben, mi único hijo. Yo esperé todos estos años. ¡Qué cosa! Yo nunca había tenido un hijo. Míralo, míralo. Ahí está él, mi único hijo. Pobre muchachito. Pero, Dios, tú me dijiste que lo hiciera. Yo sé confiar en tu palabra. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Pero, Señor, tú me lo diste como uno de entre los muertos. Ahora, si ustedes lo quieren anotar, Hebreos 11, 17 al 19. Abramos a ello y lo leeremos. Hebreos 11, 17 al 19. Estamos preparándonos para terminar en un minuto. 11, 17. Muy bien. Por la fe, Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que recibido las promesas ofrecía. Había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos el sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 134 al 143. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el sonido incierto. Párrafo 134. Abraham dijo, Señor, si tú, allá en el pasado cuando yo era estéril, yo no tenía nada, yo era un pecador, y tú me hiciste salvo, tú me hiciste una promesa, y aquí está, tú me diste a este hijo, y yo esperé 25 años para que él llegara, y ahora 14 años después, bueno, aquí está él, un jovencito, el orgullo del corazón de su madre, yo lo saqué a hurtadillas de la casa. Pues la mamá no lo entendería, pero yo te entiendo, Señor. Yo sé que tu voz es verdad. Ahora, tú me dijiste que lo ofreciera, que lo matara. Y tú me dijiste que por medio de mí, yo sería el padre de muchas naciones por medio de este muchacho. Que tú tomarías a este muchacho y por medio de él, cuando tú me hiciste la promesa. Y partí por la mitad esos animales ese día. Y esa lucecita blanca pasó entre medio de ellos. Tú me hiciste una promesa que por medio de este hijo aquí, tú levantarías a tu propio hijo. Amén. Tú traerías a tu propio hijo y por medio de la simiente de mi hijo, tú traerías a tu propio hijo. Y él salvaría a todas las naciones. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor. No son mis negocios, pero yo sé la certidumbre de eso. Yo sé la certidumbre de tu promesa y yo estoy persuadido que lo recibí como uno de entre los muertos y estoy completamente persuadido que tú eres poderoso para levantarlo de entre los muertos y por fe. Tú lo puedes levantar otra vez. Yo tomo tu palabra, Señor. 135. Sacó el cuchillo, dijo, adiós, Isaac. Lo besó, tiró de su cabeza hacia atrás y Dios dijo, espera un momento, Abraham, espera un momento. Yo sé que tú me crees, yo sé que tú me amas, detén tu mano. Para ese momento, él oyó algo detrás de él, miró y allí estaba un carnero atrapado en los arbustos. ¿De dónde vino este carnero? ¿De dónde vino? Él estaba a 100 millas, 160 kilómetros, de la civilización, en lo inhabitable, en donde hay leones, lobos, chacales y todas esas cosas como esas que matan a las ovejas. Y luego él estaba muy arriba en la cumbre del monte, en donde no hay agua ni nada más allá arriba para que la oveja viviera. Y no había estado allí un minuto antes de eso. Y miró hacia atrás y allí estaba, allí al siguiente minuto, Jehová Jireh. Dios puede. Abraham miró hacia arriba, dijo, tú eres Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Tú puedes proveer todo lo que tú dices. Si tú así lo dices, eso lo concluye. Tú lo puedes crear. 136. ¿Y qué hizo él? Él ha de haber oído el mismo sonido que Noé oyó cuando dijeron, ¿cómo va a poner agua él allá arriba en el cielo? Yo no sé. Pero él es Jehová Jireh. Él puede proveer agua allá arriba. ¿Cómo va él a levantar a un hombre de esta tierra y llevárselo a la gloria? Yo no sabría decirles. Pesamos mucho. Yo peso 150 libras. 67.500 kilogramos. Yo peso 290 kilogramos. A mí no me importa lo que ustedes pesen. Él es Jehová Jireh. ¿Cómo vendrá la transportación? Yo no sabría decirles, pero él tendrá allí la transportación.
y de allí es de donde viene. 137. Digo esto a favor de mis amigos de color sensato sentados aquí esta mañana. Allá en el sur hubo un anciano de color que llevaba una Biblia para todas partes. Él dijo, si su patrón le hacía burla porque él decía que tenía una religión sincera de corazón. Él dijo, no hay tal cosa como una religión sincera de corazón. Él dijo, patrón, eso es una cosa que tú no tienes. Dijo, no hay una religión sincera de corazón por lo que a usted respecta, ¿ve? Pero él sabía que no era así. Dijo, ¿qué estás haciendo con esa Biblia? Dijo, tú no puedes leer. Dijo, yo la creo. Dijo, yo la creo de tapa a tapa. Y creo la tapa también, porque, dijo él, porque tiene escrito Santa Biblia en ella. Dijo, me imagino que tú crees todas esas historias que están allí. Dijo, sí, señor. Dijo, yo creo todo lo que Dios dijo y todo lo que Dios me dice, yo lo creo. Él dijo, mira, mira, escucha, Sambo, tú no puedes hacer eso. Dijo, mira, ¿qué si Dios te dijera que atravesaras esa pared de piedra allí? ¿Lo harías? Él dijo, sí, señor, yo atravesaría esa pared de piedra. Él dijo, ¿cómo vas a atravesar esa pared de piedra si no hay un agujero en ella? Dijo, si Dios me dijera que la atraviese, él tendría un agujero en ella cuando llegara allí. Así que eso es correcto, correcto. Dios cumplirá su palabra. No hay incertidumbre tocante a eso. Cuando la trompeta de Dios suene en sus oídos, la trompeta del Evangelio, esa es cierta. Amén. Quédese exactamente con toda ella. Oh, es cierta. 138. ¿Por qué todas estas personas ahora y nos estamos pasando del tiempo? Solo un comentario más o dos escrituras aquí que tengo escritas, creo yo. ¿Por qué hicieron eso todas esas personas? ¿Por qué ellos habían oído la voz de Dios? Ahora, muy rápido ahora, para terminar en unos 3 o 4 minutos. 139. Jesús, cuando él estuvo en la tierra, él dijo, yo tengo poder para poner mi vida, yo tengo poder para volverla a tomar. Ahora, no había nada incierto tocante a eso. Yo tengo. No, yo tendré. Sino, yo tengo ahora. Yo tengo poder para poner mi vida. Yo tengo poder para volverla a tomar. Muy bien. Marta, después que ella había perdido a su hermano, Lázaro, ella lo había oído a él decir, yo voy para despertarle. Dijo, ¿dónde lo habéis enterrado? Ahora, ella había enviado y dicho, Jesús, ven y sana a mi hermano, él está enfermo. Jesús nunca le prestó ninguna atención a ello, sino que siguió adelante. Ella envió otra vez, ella y María, y siguieron adelante. Él nunca le prestó ninguna atención a ello. 140. Luego, después de un tiempo, Lázaro murió. Lo pusieron en el sepulcro. Él estaba hediondo. Yacía allí por 4 días. La nariz se le había subido y tenía gusanos y todo, envuelto en esa ropa y cosas con una roca puesta encima del sepulcro. Como ellos entierran a los muertos en el oriente, solo es un hoyo y luego ponen una roca encima de él. Y eso era la tumba. Así que ellos dijeron, y cuando menos pensaron, dijeron, Jesús viene. Y así que Marta se puso su pequeño chal y se fue por la calle. Esa muchacha joven y hermosa, ella corrió allá. Ella dijo, Señor, miren ese acercamiento. Ella había oído un sonido un día y era cierto. Ella sabía que había algo tocante a él. Ella dijo, ahora, ¿qué si ella hubiera ido y dicho, nosotros salimos de nuestra denominación porque tú predicaste contra ella? Y nosotros hicimos todo esto porque tú hiciste esto y esto. Y tuvimos fe en ti. Ahora nosotros somos la comidilla del pueblo. Todos están diciendo, ¿dónde está ahora tu pastor, el santo rodador? ¿Ven? Hay necesidad. ¿Dónde está él? Él se fue. ¿Ven? ¿Dónde está él? ¿Dónde están esos sanadores divinos? Recuerda que le dijeron eso a usted, hermano Rick.
allá sus predicadores de la Iglesia de Cristo y ellos. Sí, Señor. 142. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde? ¿Qué de todo esto? ¿Qué de esto ahora? ¿Ven ustedes? Así que después de un tiempo, parecía que ella tendría el derecho de reprocharle a él y decirle algo, decir, ¿por qué no viniste cuando te llamé? Pero ven, esa no es la manera de acercarse a Dios. No pregunten, conozcan que el sonido es cierto. Acérquense, digan, sí, Señor, Señor, sí, si ellos ponen manos sobre mí, ¿cómo sé yo que voy a sanar? No son sus negocios, ¿ve? La única cosa que usted hace es conocer ese sonido cierto, que Dios así lo dijo, y déjelo y siga adelante. Dios lo dijo, ¿ve? Sí, Señor, es la palabra de Dios. 143. Ahora, entonces, cuando menos piensa, bueno, Marta salió corriendo allí. Ella dijo, Señor, oh, me gusta eso, ¿ven? Ella lo tituló a él lo que él era. Él era su Señor. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ven? Dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No hay nada incierto tocante a eso. No, ¿ven? ¿Ven? Eso es cuando dos positivos se unen, ¿ven? Eso es cuando dos omnipotentes se unen, ¿ven? Cuando un omnipotente, ella tenía fe perfecta omnipotente en Cristo, y Cristo era omnipotente. ¿Ven? Ella tenía fe perfecta infinita en Cristo, que Él era el Señor, y sabía que lo que Él le pidiera a Dios, Dios se lo daría a Él. En otras palabras, ella dijo, tú solo habla la palabra. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es omnipotencia, todopoderoso. Porque él así lo dijo, ¿ven? Muy bien. Y él era todopoderoso. Eso es cuando dos poderes omnipotentes se juntan. Es un contacto entonces. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Sonido Incierto. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios te bendiga, en los párrafos 144 al 153. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje, El Sonido Incierto. Párrafo 144. Cuando una línea aquí tiene 150 voltios y esta otra tiene 150 voltios, cuando ellos se juntan, usted tiene 150 voltios de ambos lados, ¿ven? Y cuando usted tiene poder supremo, cuando Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y usted tiene fe suprema que eso es la verdad. Usted necesita un Dios supremo que hace una promesa suprema y un resultado supremo vendrá. Amén. Eso es, párrafo 145. Ahora, obsérvenla. Ella vino, ella dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dijo, tu hermano resucitará. Ella dijo, verdaderamente, Señor, Él resucitará en el día postrero. ¿Postrero? ¿Por qué? Ella había oído esa palabra. Ella sabía que ese era un sonido cierto, seguro. Señor, Él resucitará en el día postrero. Él era un buen hombre. Él resucitará en la resurrección general en el día postrero. Jesús dijo, yo soy. No hay nada incierto tocante a eso. Yo soy ambos, la resurrección y la vida.
Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No hay nada incierto tocante a eso. ¿Crees esto? Párrafo 146. Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres exactamente lo que tú dijiste que era. Tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo para salvarnos. Y yo creo que todo lo que tú hagas o digas está sencillamente perfecto. No hay incertidumbre respecto a ti, en lo absoluto. ¿Dónde lo pusiste? Yo iré a despertarte. Ahora, no, no. Yo iré y veré si puedo. No. Yo iré y lo intentaré. No. Yo iré y veré qué puedo hacer respecto a eso. No. Nada incierto. Yo iré y lo despertaré. ¿Por qué? El Padre le había dicho. Él tenía la promesa de Dios, la cual era verdadera. Él tenía promesa de Dios porque él dijo en Juan 5:19 que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al ser al Padre. Él ya tenía la visión de lo que Dios iba a hacer. Así que él tenía la seguridad. Yo iré e intentaré. Yo lo voy a hacer. Amén, amén, amén. Oh, quisiera que yo solo pudiera tomar eso como un sacacorcho y retorcérselo dentro de cada persona. ¿Ven? ¿Ven? No, yo iré y lo intentaré. No, no, yo iré y veré si puedo. Yo lo haré. Yo iré y lo despertaré. Yo no iré y lo intentaré. Yo iré y lo haré. Yo iré y lo despertaré. Y él lo hizo. Oh, hermano, nada incierto. No, no, yo lo intentaré. Yo tengo la promesa. Párrafo 147. Y miren, cuando él partió, él nos dijo, bueno, miren, déjenme decirles, todos ustedes vayan por todo el mundo y formen grandes organizaciones. Y oh, ustedes van a tener varios cientos de ellas. Y eso está bien. Pero miren, eso sería incierto. Eso es lo que el hombre hizo. Pero esto es lo que él dijo antes que él partiera, para estar seguro que no fuéramos engañados. Él dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más. Esos son los incrédulos, esa gente que está toda cegada con incredulidad. Ellos no me verán más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Párrafo 148. San Juan 14:12, él dijo, las obras que yo hago vosotros haréis también, y aún mayores haréis, más de ellas. La palabra allí absolutamente, mírela en el griego, dice, vosotros haréis más. ¿Por qué? Él era, Dios estaba solo en un solo hombre. Ahora, Dios está en toda su iglesia. ¿Ven ustedes? Dios estaba en un solo hombre en aquel entonces. Ahora está en todos los hombres que le crean a él. Más que estas, vosotros haréis, porque yo voy a mi Padre. Yo regresaré a la luz que yo era, que guió a los hijos de Israel a través del desierto. Yo regresaré a eso. Y entonces, en un poco de tiempo, yo vendré otra vez. ¿Ven? San Juan 14:12. Las obras que yo hago, vosotros haréis también. Y ahora, él dijo, y más que estas. Párrafo 149. En San Marcos 16, cuando él estaba para irse, él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. ¿Quizás? No, seguirán. Ellas son ciertas. Bueno, ustedes saben, nosotros creemos eso. Pero, por supuesto, nosotros estamos viviendo en otro día. Dice la denominación. Eso es incierto. Pero Jesús dijo, seguirán. Ellas ciertamente seguirán a los que creen.
¿qué harán ellos? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oh, hermano, no ellos. Quizás ellos harán esto. Puede ser que ellos lo cambien y hagan una denominación de ello. No, no. Estas señales, bueno, ellos todavía serán creyentes. Oh, no, no, no. Estas señales ciertamente lo seguirán. Él todavía es el mismo Dios. Él no está muerto. ¿Cómo puede el cristiano citar y decir que Él resucitó de entre los muertos y luego negar que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Párrafo 150 ahora. En Mateo 17, si todos ustedes la quieren anotar, Mateo 17, Mateo 17, 2, ustedes se dan cuenta allí en la transfiguración. Ahora, si ustedes toman, si ustedes tienen un léxico griego, mírenla allí. Sobre la transfiguración, él dice, y él fue transfigurado. Yo creo que es, permítanme ver si yo lo tengo correcto, Mateo 17. Yo las tengo todas aquí, sí. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿saben ustedes lo que el griego original dice que él hizo? ¿Dónde dice se transfiguró delante de ellos? Es, él cambió su hechura. Párrafo 151. Oh, ¿cuánto tiempo tenemos? El hermano Nevi dice, todo el día. La congregación dice, amén. Solo soporten un poquito. Sencillamente tengo que meter esto. Algo me impresionó mucho allí, que lo tengo que decir. Perdónenme. Miren. La cena, los frijoles no se quemarán. Y solo relájese. Muy bien. Él todavía es el mismo. Él nunca ha cambiado. Él todavía es el mismo. Hebreos 13, 12 y 13. El hermano Abraham quiso decir 13, 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora miren, si nosotros creemos que Él resucitó, entonces si Él no está muerto, Él no está en ningún sepulcro. Él está vivo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Ustedes creen eso? ¿No lo creen? La congregación dice amén. Párrafo 152. ¿Qué? Bueno, ¿qué hizo él ahí cuando él se transfiguró? El griego dice, él cambió su hechura. Oh, miren. Miren el orden de la resurrección. Eso fue lo que me impresionó allí. Fíjense, ¿qué apareció primero? Él, aquí atrás, en el capítulo anterior, el capítulo 16, él les dijo que había algunos de los que estaban allí que no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder. En otras palabras, ¿qué harían ellos? Ellos verían un anticipo del reino de Dios. Ellos sabrían el orden de la resurrección y la venida de Dios. ¿Ven? En el capítulo 16. Ahora aquí, él sube allá arriba. ¿Y él qué sucedió? Su hechura fue cambiada. En otras palabras, él fue revelado de otra manera. ¿Me entienden? La congregación dice amén. Párrafo 153 para terminar. ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta la otra noche que era la revelación en Apocalipsis? Que Apocalipsis significaba como cuando un escultor aquí haciendo algo y luego, ¿qué es lo que él hace? Él solo quita la cortina. Dice, ahí está. ¿Qué estaba él haciendo otra vez aquí? Él mismo se está revelando de otra manera. ¿En qué estaba él? En una condición transfigurada, glorificada. Su venida, de la manera que él viene. Un Cristo glorificado, transformado. Sus vestidos brillaron como el sol. Hermanos, oh, él estuvo en la nube. Y él viene en las nubes de gloria, cubierto por una nube, no una nubecita blanca de allá arriba, sino que la nube en la que él viene es una nube de gloria, aleluya. Todos sus ángeles con él, aleluya, hermanos. De esa manera él viene en una nube de gloria, aleluya. Párrafo 154. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga.
Continuamos con la lectura del mensaje El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Párrafo 154 dice: Ahora fíjense, cuando ellos lo vieron parado allí, y antes de eso, allí le apareció a él Moisés y Elías. Observen eso. ¿Qué significaba Moisés? Moisés representaba a los que habían muerto y estaban durmiendo en la tumba, porque Moisés murió y fue enterrado. Nadie sabe en dónde él fue enterrado, pero él representaba a los que estaban dormidos cuando él venga. Y Elías representaba a los trasladados, a los que no tenían que morir. Ven, ahí lo tienen. Y Pedro, Jacobo y Juan representaban a ese remanente de Israel que estaba allí, diciendo, «He aquí, ese es nuestro Dios en quien creímos». Allí están los 144,000. ¿En dónde estás, hermano Wood? Eso es. Ven, ahí lo tienen, Pedro, Jacobo y Juan, tres para dar testimonio cuando él regrese. Párrafo 155. ¿Qué fue la primera cosa? La resurrección. Moisés y conjunción. Elías le aparecieron a él. Ven, la resurrección de los muertos y los que no tienen que morir. Fueron cambiados y estaban allí en su presencia. ¡Oh, hermanos! Y ahí él se paró, glorificado. Y allí estaba Pedro, Jacobo y Juan, el remanente de los judíos, mirando, diciendo, ¡Ese es él! ¡Ese es él! ¡Ese es el orden de la venida del Señor! ¿Lo ven? ¡Ahí está la resurrección! Allí estaban ellos. ¡Oh, no es eso maravilloso! La congregación dice amén. Párrafo 156. Ahora, fíjense, la única cosa que él hizo fue quitarse su máscara de humanidad y llegó a estar en un estado glorificado. ¡Ven! ¡Él cambió su hechura! Ahora, no, tres personas como ellas tratan de decir hoy las denominaciones. ¡Oh, hermano! No tres personas, sino tres cambios de la misma persona. ¡Oh, hermanos! En una ocasión, él apareció como el padre. Él se quitó la máscara. Él era un hijo. Ahora, él se quita la máscara de carne y él es el Espíritu Santo. No tres dioses, sino tres cambios del mismo Dios. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Tres cambios de la misma persona, ven. Párrafo 157. Ahora, cuando él estuvo en la tierra, él era la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Luego, él fue hecho carne en el Hijo de Dios con el fin de gustar la muerte por toda la raza humana, haciendo una expiación. ¿Creen ustedes eso? Amén. Ahora, ¿qué es él hoy? El mismo Jesús. El mismo que ayer en el oficio de Padre, el mismo en el oficio de Hijo, el mismo aquí en la forma del Espíritu Santo, la misma luz. Pablo en su camino a Damasco fue derribado por una luz y dijo, ¿Quién eres tú, Señor? Dijo, yo soy Jesús. Correcto. ¿Qué es? Tres veces él se quitó su máscara. Se quitó su máscara de ser una columna de fuego y llegó a ser, ¿qué? Un hombre para quitar el pecado. Luego se quitó su máscara como un hombre y regresó otra vez a ser un espíritu llamado el Espíritu Santo, el espíritu de ese hombre para regresar y estar sobre ustedes y en ustedes y hacer las mismísimas obras. ¿Lo ves, iglesia? La congregación dice amén. No hay nada incierto tocante a eso. Las obras que yo hago, vosotros haréis también. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la consumación, el fin del mundo, el fin del tiempo, el fin de todas las cosas. Yo estaré allí mismo con vosotros, haciendo las mismas obras. Miren, no hay incertidumbre tocante a eso. Párrafo 158. Pero ustedes oyen a algunos de ellos decir, bueno, tú debes ser un presbiteriano, tú debes ser un metodista, tú, nosotros los bautistas lo tenemos, nosotros los pentecostales lo tenemos. Todo eso está incorrecto. Esas son mentiras. Eso es incierto. ¿Cómo lo pueden tener los pentecostales? La denominación pentecostal, como hay unas 30 organizaciones diferentes de ellas, ¿cuál de ellas es?
¿Cómo lo pueden tener las metodistas cuando hay una primitiva y metodista libre y una multiplicación de metodistas? Y hay 60 y algo, creo yo, organizaciones diferentes de bautistas y tantas organizaciones diferentes de católicos y demás. ¿En dónde están todas ellas? ¿Cuál de ellas es? Son sonidos inciertos. Pero cuando ustedes lo oyen a él, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es un sonido cierto. Así que, ¿quién sabrá cómo prepararse si la trompeta diere sonido incierto? ¿Qué es? ¿Dónde pueden? ¿Cómo se pueden ellas preparar cuando hay 900 organizaciones diferentes? Muy bien, ellas no se pueden preparar. Párrafo 159. Cuando él dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, no hay incertidumbre tocante a eso. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. No quizás lo recibiréis, tal vez deberían, sino recibiréis cuando ustedes se hayan arrepentido. Ahora, ustedes pueden entrar allí sin arrepentimiento y ustedes no le recibirán. Pero cuando ustedes completamente se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, ustedes lo van a recibir. Nada incierto. Ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Cuando él dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No hay nada incierto. Eso es cierto. Estas señales, yo estaré con vosotros. Ahora, usted dice, bueno, nuestra iglesia no cree en esa clase de cosas. Bueno, solo es un sonido incierto. Párrafo 160. La Biblia dice que el mismo dijo, yo estaré con vosotros y las obras que yo una vez hice, yo siempre las haré en vosotros y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y aquellos que creen en mí, cuando ellos pongan sus manos sobre ellos y están enfermos, sanarán. Ellos sanarán. No, quizás sanarán. Jones sanó, pero Johnson no. Eso no tiene nada que ver con ello. Si Johnson hubiera creído como Jones, él hubiera sanado también. Es correcto eso. La congregación dice amén. Nada incierto. Nada incierto. El que en mí viene, no lo he hecho fuera. Nada incierto. Bueno, mire, él quizás no me reciba. Oh, pobre persona engañada. Escuchen, déjenme decirles a ustedes como su siervo, no hay uno que pueda venir a él que no lo reciba. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Nada incierto. Yo perdonaré parte de ellos. Quizás tú hayas hecho esto y tú hayas hecho eso, y yo tendré eso contra ti, como la nieve serán emblanquecidos. Bueno, él no me perdonará por lo que yo le he hecho a mi esposo, por lo que yo le he hecho a mi esposa, por lo que yo he hecho a mi hermana, por lo que yo lo he hecho a mi hermano, lo que yo hice. A mí no me importa lo que usted hizo. No hay sonido, no hay nada incierto. Él perdonará todo. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nada incierto. 161. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ahora fíjense, ustedes fíjense, trinitarios extremistas, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, esta misma prescripción surtirá efecto en cada generación. No pudiera ser que hubiera cambiado después de un tiempo. Oh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Maestro engañado. Pobre Maestro engañado. Párrafo 162. Dios no puede cambiar. Él es infinito. La prescripción surte efecto cada vez que usted la da de la manera correcta. Sí, Señor. Miren. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es que esta prescripción, este bautismo, esta forma de bautismo, este Espíritu Santo, este mismo poder. No solo estrechar manos y decir, voltearé una nueva hoja y mejoraré. No, Señor,
recibiréis el don del Espíritu Santo y el poder de Dios vendrá sobre usted. Cambiará sus maneras, hablará en lenguas, pondrá manos sobre los enfermos, echará fuera demonios, hará lo mismo que ellos hicieron. ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin de los discípulos. Usted es un falso profeta si dice eso. Usted es un falso maestro si dice eso. Párrafo 163, por último. Porque Jesucristo, la Biblia nos enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los apóstoles dijeron aquí que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos, díganlo conmigo. El hermano Abraham y la congregación terminan citando Hechos 2:39 al unísono. Para cuantos del Señor nuestro Dios llamare, ¿cuántos? De cada edad, de cada generación, de cada color, de cada credo, de cada lo que sea, para cuantos Dios llame. Y si Dios los llamó a usted, Él le ordena que sea bautizado en el nombre de Jesucristo y reciba el Espíritu Santo. Entonces Cristo mismo vive en usted y no hay sonido incierto, no hay incertidumbre en ello. Usted tiene la Biblia, usted puede prepararse en ella, usted puede vivir en ella, usted puede morir en ella, usted resucitará en ella. ¡Gloria! Es la palabra de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Sonido Incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 164 al 173. Amén. Y le bendigan mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, El Sonido Incierto, párrafo 164. Como Rebeca que dio de beber al camello, al mismísimo camello que ella le dio de beber, ella cabalgó sobre él para encontrar a su esposo. El mismísimo Dios del cual predicamos, la mismísima palabra, la cual es Dios, el mismísimo Dios que está en la palabra, algún día nos levantará por el bautismo del Espíritu Santo. Y nuestros críticos serán matados por el mismo poder que los levantará a ustedes a la gloria. Oh, hermanos, levántense y cabálguenlo. Ustedes que están enfermos, no descrean a Dios. 165. Leo y ellos. Yo no sé si ellos lo hicieron. ¿Repartieron ellos tarjetas de oración? ¿Hay algunas tarjetas de oración repartidas? Billy no vino esta mañana. Él contrajo un resfriado ayer y él, muy bien, ¿ahora qué? No las necesitaremos, escuchen. ¿Creen ustedes que lo que yo he predicado es la verdad? La congregación dice, amén. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? Amén. ¿Es un sonido cierto para ustedes? Amén. ¿Cómo suena esto? La primera comisión que Jesús dio, Mateo 10, a su iglesia. Y estas, yo no la estoy leyendo, yo solo la estoy citando. Mateo 10, yo la pudiera leer aquí. Él llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera espíritus malos, y para sanar a los enfermos, y para resucitar a los muertos, y para echar fuera demonios, y para curar la lepra. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Hacía que la gente lo creyera. Luego ponía manos sobre ellos. Y ponía manos sobre ellos. Fue esa su primera comisión cuando él envió a sus 70. 166. ¿Cuál fue la última comisión que él dio? Marcos 16. Las últimas palabras que salieron de los labios de nuestro Señor cuando él comisionó su iglesia. Id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Ahora recuerde, no que pudiera ser condenado, no que pudiera
no que pudiera tener una oportunidad. Él no tendrá ni una sola oportunidad terrenal. No hay un sonido incierto tocante a eso. Si él no cree, él será condenado. Ahora, ¿qué clase de señales les van a seguir? Estas señales. Bueno, a algunos de ellos les seguirán. Tal vez les seguirán. Quizás les seguirán. Estas señales les seguirán. Ellos creerán en sanidad. Ellos creerán en echar fuera demonios. Ellos creerán en hablar en lenguas. Ellos creerán en todas las obras sobrenaturales de Dios. El Jesús resucitado obrando con ellos. ¿Es eso la verdad? La congregación dice, amén. ¿Es esa la última palabra de Dios? Amén. Entonces, maldito es el que le trate de añadir a ello o quitar a ello. De esa manera es. De esa manera es. Fue la iglesia del Pentecostés una iglesia ruidosa. Allá al principio, cuando el Espíritu Santo primero cayó, la Virgen María, como si estuviera ebria, se tambaleaba bajo el poder de Dios y todos ellos así. Y la gente decía, están llenos de mosto. De esa manera la iglesia fue ordenada. De esa manera toda iglesia fue ordenada. Cada vez que Dios tenga una iglesia, será esa misma clase de iglesia, porque no tiene sonido incierto. Bueno, nuestro obispo dice, a mí no me importa lo que el obispo diga, es lo que la palabra dice. Ese obispo tiene un sonido incierto. Si el sonido de él está sonando la misma cosa que este está sonando, él está correcto. Y luego, si la iglesia no actúa como actuó allá, él está errado. Si usted dice que lo tiene y no actúa de la misma manera, entonces hay algo mal en usted, porque eso es exactamente lo que dice cada uno. Miren a después que fue a la casa. 169. Felipe fue allá predicando a los samaritanos. Puso manos sobre ellos. Pablo fue, o mejor dicho, Pedro fue, y puso manos sobre ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo e hicieron la misma cosa que ellos hicieron al principio. Fue allá a la casa de Cornelio y allí estaban todos los gentiles, los griegos y demás. Puso manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo como ellos lo recibieron al principio. 170. Permítanme decirles algo. Yo soy un misionero. Ustedes saben. Como ahora, yo creo que un misionero es un hombre que va y viene. Ese es un misionero. Si usted va allá y se queda, ellos llaman a eso un misionero. Pero eso es un colono. Usted solo cambió su residencia. ¿Ven? Ese no es un misionero. Un misionero, el Pablo fue un misionero. Él no se quedaba. Él seguía y seguía y seguía. Ese es un misionero. No es cambiar de residencia, sino solo seguir. Ese es un misionero. Amén. Ahora, en el campo misionero, déjenme decirles, allá en las regiones más al sur de África, allá en las que los pequeños bosquimanos, y ellos ni siquiera sabían si ellos eran humanos o no, por mucho tiempo. El gobierno británico, cuando ellos conquistaron Sudáfrica, uno iba a una pequeña jungla y allí había, uno veía a un bosquimano. El hermano Branham hace un sonido, temblaban como un montón de monos. Y uno miraba para todas partes y no había nada allí, pero se miraba en la arena. Uno veía una cabecita negra mirando para todos lados. ¿Ven? Ellos mismos se enterraban en la arena. Salían corriendo y se cubrían con la arena rápidamente. No pensaban que eran... Ellos pensaban que eran animales por mucho tiempo. Pero ¿saben ustedes cómo se dieron cuenta que ellos eran humanos? Ellos tenían perros.
y un perro no vivirá con nada más que un ser humano. ¿Ven? Y ellos se dieron cuenta que eran humanos. 171. Y tomen, por ejemplo, a uno de esos hombrecitos y tomen uno de los Basotu o de los Shanghai Xhosas o cualquiera de esas tribus que ni siquiera saben cuál es la mano derecha ni la izquierda. Siempre tartamudeando. Blau, blau, blu. Ustedes saben, y hablando así, y desnudos, las mujeres, los hombres, y todos, y déjenme decirles, dejen que el Espíritu Santo caiga sobre él y hará la misma cosa que ustedes hacen aquí cuando el Espíritu Santo cae sobre ustedes. No hay sonido incierto tocante a ello. Él nunca oyó tal cosa como hablar en lenguas en su vida. Y miren, para ustedes aquí, él está hablando en lenguas. Pero allí está el intérprete. Este hombre se para ahí y dice, Blau, ¿quieres ser salvo? Blau, ah, sí. Hay alguien aquí que, Blau, Blau, Blau. Levanten sus manos y recíbanlo. Blau. Oh, hermanos, ahí va él, hablando en lenguas. Nunca oyó de ello, ni supo nada tocante a ello. No hay incertidumbre tocante a eso. Eso es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Obsérvenlo. Él se irá a la tribu y empezará a orar por los enfermos. Uno no le tiene que decir. Amén. 172. Y ustedes, mujeres americanas, y ustedes, miembros de iglesia, yo no estoy hablando tanto de ustedes aquí. Esto se está grabando. Ustedes saben, ustedes, miembros de iglesia, usando pantaloncitos cortos allá afuera y comportándose de la manera que ustedes lo hacen. Cada año ustedes se van quitando un poquito y luego ustedes usan pantaloncitos cortos. Y luego pantaloncitos más cortos, y luego pantaloncitos más cortos, y todo así. Bueno, pobre miembro de iglesia engañado, usted está peor que aquellos que están en África. Cuando esas mujeres se pararon allí ese día, cuando 30,000 recibieron a Cristo como su salvador personal en una sola ocasión, y ustedes cantan en los coros, y usan pantaloncitos cortos en el patio de enfrente para cortar el césped. Y en el centro, ustedes están peor que lo que ellas están. Ustedes, ellas se levantarán en el día del juicio y las harán que ustedes se avergüencen de sí mismas. 173. Y yo vi a mujeres paradas allí que estaban desnudas. No tenían nada sino un pequeño trapo enfrente de ellas, así. Y aquí arriba, en sus partes, en sus pechos, no tenían nada en lo absoluto. Y solo una pequeña tira de tela, como de unas 4 o 6 pulgadas, unas 10 o 15 centímetros, alrededor de su cintura, solo colgándoles enfrente de ellas. Y los hombres también, parados allí, totalmente desnudos, no sabían cuál era la mano derecha y cuál la izquierda. Y tan pronto que el poder del Espíritu Santo vino, esas mujeres doblaron sus brazos sin nada con qué cubrir sus pechos. Doblaron sus brazos en vergüenza y se alejaron. Y al siguiente día, ellas estaban vestidas. ¡Aleluya! Sí, no hay incertidumbre tocante a eso. El Espíritu Santo las hace a ustedes que se pongan ropa. Las hace a ustedes actuar decentemente. No hay nada incierto tocante a eso. ¿No lo quieren ustedes a él? ¿No les gustaría servir a alguien como ese, al Señor Jesús? Apártense de esos sonidos inciertos. Oh, usted es una cosita popular. Sí, toda arreglada y todo. Usted cree que es popular, pero hermana, usted se está muriendo. Usted piensa que usted está viviendo y se está muriendo. La Biblia dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. La Biblia dice eso. Eso no es un sonido incierto. Dice, ella está muerta. Correcto.
No hay sonido incierto tocante a ello. No hay incertidumbre, hermano. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura. El mensaje, el sonido incierto, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 174 al 183. Bien, hermanos, continuando con el mensaje del sonido incierto, párrafo 174. Dios es un Dios santo, y cuando un hombre nace del Espíritu Santo, él es un candidato. Él no únicamente es eso, sino que él es un rey, él es un príncipe, él es de otra nación. Su reino es de arriba, él está lleno con el poder de Dios, la presencia de Dios. La mujer que hace eso se pone ropa. El hombre vive decente y verdadero a su esposa. La esposa vive verdadera y decente a su esposo. Ellos no quieren nada del mundo. Sus afecciones están puestas en las cosas de arriba. Ellos han terminado con las cosas del mundo. Ellos son nuevas criaturas en Cristo. Y ellos son santos, lo viven. No que ellos sean santos, sino el Espíritu Santo que los está gobernando. Ellos no tienen su propia mente. El Espíritu Santo se mueve en ellos. Esa es la razón que ellos actúan locamente para la gente del mundo, porque son conducidos por un espíritu de otro reino. Párrafo 175. Oh, yo sé que es así, amigo. Yo una vez perdido estaba, pero ahora él me halló. Yo estaba ciego a esas cosas, pero ahora veo. Fue gracia la que enseñó a mi corazón a temer. Fue gracia la que dio alivio a mis temores. Cuán preciosa pareció esa gracia, la hora cuando primero creí, cuando yo vine a Cristo. Ahora, para terminar, para ambas, para salvación y para sanidad, permítanme decir estas palabras solo un momento. 176. Pablo Rader fue amigo mío. Lo conocí por un poco de tiempo. Yo solo era un muchacho. Cuando me senté a sus pies, era un gran ministro que murió allá en California no hace mucho. Y cuando él se estaba muriendo, él contrajo cáncer y se estaba muriendo allá en California. El tabernáculo que ahora tiene O.L. Hayers, él lo tenía allí, el antiguo. Se me olvida el nombre que tenía entonces, pero ahora es la Iglesia del Mundo. El antiguo tabernáculo de Pablo Rader estaba en la calle El Dorado, yendo hacia el templo. Pat Parson está allí al cruzar de la calle, cerca del parque, miren. Y cuando Pablo Rader estaba pastoreando allí, ellos salieron allí, y cuando él estaba 177. Antes que muriera, él puso sus manos en el hombro de un hermano, al cual conozco muy bien, un amigo de Eric Baxter, y dijo: si yo hubiera tomado mi mensaje de gracia y lo hubiera llevado a los fogosos pentecostales, en lugar de tratar de meterme con ustedes, montón de bautistas, yo estuviera viviendo hoy, dijo, pero ustedes me han angustiado y estoy tan destrozado y en tal condición que ahora me estoy muriendo. Así que cuando él se acostó allí en el cuarto, bajaron las persianas y cosas, y ellos estaban allí cantando: más cerca, mi Dios, de ti. Y él tenía sentido de humor. Él dijo: ¿quién se está muriendo, ustedes o yo? Ustedes suenan más como que son los que se están muriendo, y no yo. Él dijo, no hagan eso. Cántenme algunas alabanzas del Evangelio muy alegres. Y un pequeño cuarteto del Instituto Bíblico de Moody empezó a cantar: allá en la cruz donde mi Salvador murió. Él dijo: eso suena mejor, alabado sea Dios. 178. Dijo: ¿dónde está Lucas? Y Lucas y Pablo anduvieron juntos, igual que Billy y yo, mi hijo. Ellos eran hermanos y ellos anduvieron juntos. Dijo: ¿dónde está Lucas? Y Lucas no quería ver a su hermano morir. Y él estaba en el cuarto del lado, en el hospital. Dijo: vayan por él y díganle que venga aquí. Cuando él llegó a donde estaba Pablo extendió su mano y cogió su mano, y Lucas trataba de voltear su cabeza,
Él dijo, Lucas, nosotros hemos pasado juntos muchas batallas duras. ¿No las hemos pasado, hermano? Dijo, sí, las hemos pasado. Por todos estos años hemos trabajado mucho, hermano. Correcto, muchas batallas duras. Pero dijo Lucas, piénsalo. En 5 minutos contando desde ahorita, yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Apretó las manos de su hermano y murió. No hay nada incierto tocante a eso. Él sabía de la manera que él se estaba yendo. Él lo sabía. Él tenía el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios en su vida. 179. Él era un cortador de árboles y él cortaba árboles y cosas. Y dijo, él era un misionero también, así como yo voy a ultramar. Y él y Lucas, y ellos estaban allá en las islas. Ellos adquirieron fiebre de aguas negras. Si alguno sabe qué es eso, es muerte y realmente es mortal. Así que él adquirió la fiebre de aguas negras y estaba muy metido en las junglas, en donde no había nada. Él y su amorosa esposa estaban allí. Y ustedes saben cómo él dijo, yo les he contado a ustedes la historia, cómo él dijo que la última vez, cuando ella le dio un beso de despedida, había un sentir en ello. Y así que ellos estaban allá y continuó poniéndose oscuro y más oscuro en el cuarto. Él dijo que él sabía que se iba a morir, o mejor dicho, él pensó que se iba a morir. Él le dijo a su esposa, le dijo, cariño, se está poniendo muy oscuro aquí, dijo, me estoy muriendo. Y ella dijo, oh, Pablo, Pablo, y ella se postró en su rostro y empezó a clamar. Dijo, cariño, continúa clamando, déjame, continúa clamando a Dios y déjame oír tu voz, que alguien ore. Yo ya no puedo orar más, dijo. Mientras me estoy muriendo, yo quiero oírlo. Párrafo 180. Y ella continuó clamando a Dios. Oh, Dios, no permitas que muera. Su obra todavía no ha terminado. Continuó clamando. Oh, Dios, por favor, no permitas que Pablo muera. Ella estaba recostada sobre él así. Se puso más oscuro y más oscuro, dijo cariño. Se está poniendo más oscuro y más oscuro. Y más oscuro y más oscuro. Finalmente él se desmayó. Él dijo, cuando me desmayé, yo soñé que era un hombre joven otra vez. Dijo, yo estaba allí en el bosque, allá en Oregón, de donde él provenía. Dijo, yo había cortado un árbol. El patrón me dijo, ve allá arriba a la cumbre de la montaña, Pablo, y quiero que cortes un cierto árbol. Y más, tenemos que hacer madera. 181. Y dijo que él dijo, muy bien, patrón. Y dijo que él los ponía a oler cuán frescos estaban. Repito. Y dijo que él los podía oler cuán frescos estaban y cuán bien se sentía, pero que él iba corriendo, subiendo a través del bosque así, y que él tomó su hacha y dijo que él podía sentir ese filo del hacha entrar en ese pino blando. Ustedes saben, ese pino de Oregón. Dijo, cuando bajó allí, ustedes saben, allá en el sur, ellos tienen ese mismo árbol, pero es muy puro. Mientras más al norte usted va y mientras más frío se pone, más blanda se pone la madera. Dijo que finalmente podía. Dijo que él tomó su hacha y lo cortó con esa de doble filo y le cortó todos los brazos. Dijo que él clavó su hacha ahí y dijo, bueno, voy a bajar la montaña con él. Lo agarró y dijo que no lo podía levantar. Él sencillamente no lo podía levantar. Él dijo que intentó. Él dijo que recordó que los músculos más fuertes de un hombre están en su espalda. Así que él dijo que puso sus rodillas juntas para que así no se herniara. Y se agachó y lo agarró. Utilizó sus rodillas, los músculos de atrás de las piernas, aquí arriba. Los de la pantorrilla, los de sus brazos, los de su espalda. Puso todos sus músculos en ellos y dijo que él tiró y sencillamente no lo podía levantar. Y dijo que se fatigó mucho, intentó. Dijo, tengo que bajar ese tronco allá abajo, lo tengo que bajar. El patrón ordenó que lo llevara allá abajo, lo tengo que llevar allá abajo. Bueno, dijo, por lo general, yo no sé a dónde se fue toda mi fuerza.
Dijo, bueno, yo me podía poner ese tronco en mi hombro y caminar con él. Dijo, pero no lo puedo levantar. Y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó. Él dijo que sencillamente no lo podía levantar. Sencillamente se agotó. Párrafo 182. Dijo que él se reclinó contra el árbol y dijo, el hermano Branham respira jadeando. Yo me he esforzado y me he esforzado. Yo me he esforzado y me he esforzado al grado que ya no puedo más. Y tengo que llevar ese tronco allá abajo. Pero yo no sé cómo lo puedo hacer. Yo no lo puedo levantar. Dijo que estaba sentado allí. Y dijo que él dijo, sencillamente, yo no sé qué hacer. Y dijo que él oyó su voz, la voz de su patrón, que dijo, Pablo. Y dijo que era la voz más dulce que jamás había oído. Y dijo, cuando volteé para mirar, dijo, no era mi patrón, sino que era mi verdadero patrón. Dijo, era Jesús. Dijo, ¿por qué te esfuerzas, Pablo? Dijo, ¿ves ese torrente de agua que corre allá? Dijo, ese torrente de agua pasa a un lado del campamento. Dijo, ¿por qué no lo empujas al agua y te montas en él y te vas allá abajo? Así que él dijo que tomó el tronco y lo rodó hasta el agua y se subió en él y se fue flotando sobre ese oleaje pequeño, gritando, gritando a voz en cuello, diciendo, yo voy montado en él. Yo voy montado en él. 183 por último. Y dijo que cuando volvió en sí, en el cuarto, su esposa estaba recostada sobre él orando. Él se paró de un salto en medio del piso gritando, yo voy montado en él. Yo voy montado en él. Mi hermano, permítame decirle algo esta mañana. No se esfuerce en ello. Yo no estoy tratando de esforzarme en ello. Eso lo agotaría. Ir de aquí para allá diciendo, yo soy metodista, o yo soy un bautista, y yo soy esto, yo solo recibí a Jesús. Tome su promesa, por gracia, Él vino a mí, y estoy montado en Él. A mí no me importa lo que suceda, o lo que vaya y venga, cuántas veces seamos llamados locos o fanáticos. Respecto a su sanidad esta mañana, cuando se ore por ustedes, no vamos a tener tiempo ahora. Ya va a ser la una para una fila de discernimiento. Vamos a orar por los enfermos y tomar y orar por cada uno aquí. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Es correcto eso? Yo voy montado en él. ¿Están listos ustedes para montarse en él? Amén. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje El Sonido Incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 184 al 193. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje El Sonido Incierto. Párrafo 184. Bondadoso Dios, estos últimos días, cuando las horas se están poniendo oscura, la iglesia se ha desviado de la palabra y ellos la han torcido a través de denominaciones. Ellos saben que no es correcto, Señor, que ellos paren de torcerla. Probablemente hay gente aquí esta mañana que ha ido de iglesia a iglesia. Una vez ellos estaban en la metodista y luego en una bautista. Y luego en una pentecostal, luego en la iglesia de Dios, luego en una nazarena. Oh Dios, que ellos paren de hacer eso, que ellos solo vengan y se monten en la promesa esta mañana, Señor, que solo se relajen, tomen a Dios en su promesa. Cuando Él dijo, si ustedes se arrepienten y son bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Dios, concede que ellos se puedan montar en esa promesa esta mañana, que solo se metan en el océano de su bondad, los rocíos de vida eterna, el agua del Espíritu. Concédelo, Señor. Que el Espíritu Santo que está corriendo con oleaje pequeño, frescamente al pasar al lado de las puertas de ellos ahorita,
que ellos entren en el torrente, en la promesa de Dios, y digan: Señor, yo voy montado en él. Ahí voy. Yo voy montado en él. Que los enfermos y los afligidos que están enfermos y no saben qué hacer, los doctores los han desahuciado. Ellos han luchado de hospital a hospital, de puerta a puerta, de lugar a lugar. Ellos no saben qué hacer, Señor. Pero el torrente de vida está pasando al lado de ellos esta mañana. Que ellos tomen esa escritura, Marcos 16. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Los creyentes sanarán cuando se pongan manos sobre ellos. Señor, que ellos tomen eso en consideración esta mañana. Se monten en ello y digan: Señor, aquí estoy. Yo no sé cómo voy a ir, pero yo voy montado en él. Yo voy en las corrientes, regocijándome, chapoteando mis manos en las aguas de vida, echándolas en mi alma y sobre mi cabeza, y bañándome en tu bondad, y regocijándome a medida que voy, montado en tu promesa que tú dijiste, sanarán. Concédelo, Padre. Ahora, con nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay una persona en este edificio en esta mañana. ¿Cuántos en este edificio en esta mañana no conocen a Cristo como su Salvador y creen que el torrente de vida ha sido traído a ustedes? Ustedes han tenido toda clase de sonidos inciertos. Han edificado su casa sobre cosas que son arena movediza y comprenden que algún día ustedes van a morir, van a salir de este mundo y quieren y verdaderamente quieren oír un sonido cierto. Y creen que ustedes lo oyeron esta mañana, que Cristo todavía los ama. A mí no me importa cuán pecaminosos sean ustedes, Él todavía los ama. ¿Les gustaría que yo los recordara en oración? Y allí donde ustedes están parados, no podemos llamarlos aquí al altar. No hay altar, porque está lleno de niños y demás. Pero les gustaría. ¿Creen que ustedes quieren aceptar a Cristo ahorita como su Salvador personal y quieren que yo los recuerde en oración? ¿Levantarán sus manos? Usted dice: yo ahora, Dios lo bendiga, 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 allá muy atrás, Dios lo bendiga, allá en medio, aquí en este lado, Dios lo bendiga. Yo ahora acepto a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero que Él sea bueno conmigo. Dios lo bendiga. Allá muy atrás, en la parte de atrás. Allá muy atrás, en el pasillo. Lo veo allá atrás. Dios lo bendiga. ¿Habrá otro? Levante su mano. No importa en dónde esté usted con los rostros inclinados. Dios la bendiga, jovencita. 187. Dios la bendiga allá atrás, hermana. Dios la bendiga allá atrás, hermana. Usted no tenía su mano levantada, pero yo fui a ver a su esposo anoche. Estaba en el hospital, muy grave, de allá de la iglesia del hermano. No se preocupe, él estará bien. El Señor lo tocó allí mismo anoche. Yo vi lo que estaba mal en él. Los doctores han procurado por 4 días encontrarlo, pero ellos no pudieron encontrar nada por los rayos X. Pero el Espíritu Santo va más profundo que un rayo X. Así que Él es Dios. Está bien, él estará en casa. Él quizás se vaya a casa hoy. 188. Muy bien, alguien más. Dios, muy atrás en la parte de atrás. Dios lo bendiga. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero estar listo. Yo sé que la incertidumbre de mi hogar, yo sé la incertidumbre de mi trabajo, yo sé la incertidumbre de mi vida. Yo no sé en qué momento vaya a morir. Pueda que muera hoy. Yo no sé. Es incierto. Pero yo quiero un sonido cierto. Yo creo que lo oí hoy por medio del Evangelio, que Jesucristo me ama. Y yo lo quiero aceptar a Él como mi Salvador personal. Alguien que no haya levantado sus manos y lo quiera hacer, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Muy bien. Alguien más levante su mano, que no la ha levantado antes. Levante su mano y diga: recuerde, hermano Brana, en oración. Dios lo bendiga. Muy bien. 189. Padre Celestial, ha habido un sonido cierto. Esta gente ha escuchado. Hay muchos de ellos aquí, literalmente muchos, esta mañana, que te han aceptado a ti como su Salvador personal. Ahora, Padre, yo sé que es una tradición traer a la gente a un altar para orar, pero no es escritural, porque la Escritura dice: todos los que creyeron en Él fueron bautizados. Así que te pido, Padre, que estos
que han creído en ti, que tú mismo te has revelado a ellos, en ese sonido cierto de una voz, que saben que eres tú y ellos te quieren a ti como Salvador. Ellos levantaron sus manos para que llorara por ellos. Oh Dios, sabiendo que las horas están finalizando, las luces se están apagando ahora, la luz de la civilización se está apagando, la luz de América se está apagando, la luz de las naciones se está apagando, porque la luz del mundo está entrando. Yo te pido, Dios, que tú les permitas recibir esta gran luz. Comprendemos que ninguna oscuridad puede existir en la presencia de la luz. La luz es mucho más fuerte que la oscuridad. 190. Y permíteles saber que como hace unas 10 horas, este edificio estaba tan oscuro como podía estar. Uno no podía ver un asiento. Estaba tan oscuro como la medianoche en este edificio, hace 10 horas. Pero el sol salió. ¿A dónde se fue esa oscuridad? Encuéntremela. Ellos no la pueden encontrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sustancia química de ella? ¿Qué le sucedió? No se puede encontrar. Ha desaparecido. Así es con sus pecados ahora. Hace 20 minutos, la oscuridad estaba en su alma, pero ellos te han aceptado a ti como su Salvador ahora. Y la oscuridad fue toda expulsada. Sus pecados, que eran muchos, han sido purgados. Y ahora son tan blancos como la nieve. Ustedes ya no los pueden encontrar. Están borrados del libro. Están borrados del récord. La sangre de Jesucristo les perdonó sus pecados. Que ellos a cambio de esto se levanten y se bauticen esta noche el nombre de Jesucristo, invocando en el nombre del Señor, y que reciban el Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Yo los encomiendo a ti como los trofeos del mensaje esta mañana, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Ahora, con sus rostros inclinados. 191. Cada uno de ustedes que levantaron sus manos, si no han sido bautizados todavía en el nombre de Jesucristo, la iglesia tendrá servicios esta noche. Y prepárense ahora, que el pastor anote ahorita su nombre esta mañana. Su bautismo no va a ser esta mañana, va a ser, hermano, el hermano Neville dice, los bautizaremos esta mañana también. Sí, serán bautizados esta mañana. Inmediatamente después de este servicio serán bautizados. Venga, tenemos ropa lista para que ustedes sean bautizados en el nombre de Jesucristo. 192. Usted es un cristiano ahora. La luz de Dios ha venido a su corazón. Recuerde cuán bueno eso es. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre lo trajere. ¿Por qué levantó usted su mano? Porque algo le dijo a usted que lo hiciera. El mismo que le dijo a usted que lo hiciera, hizo la promesa. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No hay incertidumbre tocante a eso. Usted ahora tiene vida eterna. Si usted cree eso con todo su corazón, usted ha pasado ahora de muerte a vida. Usted está viviendo para siempre jamás. Ahora reciba su Espíritu Santo, el poder de Dios para que Él obre en su vida y para que lo haga obrar a usted para Él. Que usted lo reciba en esta mañana mientras lo bautizan en el nombre de Jesucristo. 193. Para aquellos que están enfermos y quieren que se ore por ellos, quiero ver cuántos, para que así yo pueda ver si nosotros levanten su mano. Para ver cuántos, para saber si tendremos una fila de discernimiento. Hay muchos, solo tendremos que orar por ellos. Hay muchísimos. Hay 150, 200 personas para que se ore por ellas. Muy bien. ¿Cuántos alguna vez han visto el discernimiento? Levanten su mano. Muy bien. Todos ustedes, correcto. Así que ustedes saben lo que es. Ahora, ¿creen entonces ustedes esta mañana que han oído la voz de Dios? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Sonido Incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 194 al 201. Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje, El Sonido Incierto.
Párrafo 194. Ahora, yo le voy a pedir al hermano U, al hermano Fred Solman y a los y a algunos de los síndicos que vengan aquí, solo unos momentos. Algunos de ustedes, hermanos síndicos o diáconos, o lo que sean, vengan aquí solo un momento. Ahora, va a estar bastante congestionado aquí y yo quiero que ustedes ayuden. Ahora, ustedes personas en este, a mi lado derecho, por las que se va a orar, yo quiero que venga por este lado aquí. Y el hermano Collins, párese aquí, por favor, y venga aquí para que así puedan pasar para que se ore por ellas. Párrafo 195. Yo les voy a pedir a ustedes, niñitos, que están en este lado del altar. Si por favor se van a este lado, solo por unos cuantos minutos, háganlo por el hermano Bran. No lo hagan por mí, sino por el Señor Jesús. Ahora, ustedes, hermanos, parecen aquí para que la gente pueda pasar por aquí. Y luego tomaremos todos en este otro lado. Ahora, desde esta primera fila aquí, el hermano Charlie me preguntó si ustedes, hermano David y tú, si quieren venir aquí al frente y oírse un poquito para atrás. Muy bien, ahora, los primeros aquí en esta fila, levántense y empiecen de aquel lado, allá cerca de la pared, a medida que oramos. Miren, háganlo cuando estemos listos para empezar. Miren, todavía no. Y luego cuando esté el lado de aquí, haremos que todos ustedes regresen a este lado. Y luego salgan por aquel lado. Y luego vengan al frente. Ahora, los síndicos y ellos los colocarán en la posición correcta. Párrafo 196. Ahora, si esa señora está inválida y no se puede levantar como la niñita aquí en la silla, miren, ustedes quédense en donde ustedes están. Yo iré a ustedes, ¿ven? Y yo sé que la pequeña Di, ella está allá atrás y la traeremos aquí. Aquellos que no se puedan levantar, yo iré a ustedes. Ahora yo, qué bien nos haría a nosotros pararnos aquí y hablar de qué bien nos haría predicar esta palabra de Dios si ustedes no la oyen. ¿Ven? El que oye y cree, el que oye. ¿Están ustedes listos? ¿Está cada uno de ustedes listos para confiar en Dios y decir, esa es la palabra de Dios y a mí no me importa cuál sea mi estado después que ore por mí? Yo estoy sano de todas maneras. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 197. Ahora, mucha gente está buscando algo. Ustedes saben, por ejemplo, que si aquella mujer, cuando yo ore por ella allá en los escalones de atrás, o mejor dicho, cuando yo la mire y luego eso sucedió, que si ella hubiera dicho, bueno, el primer mes pasó y yo solamente sigue creciendo todo el tiempo. ¿Ven? No, ella no. Ella oyó una voz y esa voz le dijo a ella y ella lo creyó con todo su corazón. Y el tumor después de un tiempo se contrajo y ahora ella está normal y sana. Leo, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Está él aquí en alguna parte? Se me olvidó cuál es el nombre de la señora. Probablemente alguien se la acuerde. Yo tengo su dirección. La traeré a la iglesia. Leo, pronunciación figurada. ¿Qué? ¿Recuerdas su nombre? El hermano Leo dice Perla. Es Redford. Tenemos su nombre y dirección. Si usted le gustaría escribir, párrafo 198. Ella fue sanada aquí mismo de un tumor que pesaba más de 30 libras, más de 13.500 kilogramos. Ni una marca en ella de un bisturí. Ella está, su fotografía cuando ella tenía el tumor aquí, ella estaba ahora sin una marca en ninguna parte. Dios la sanó y se lo quitó a ella. Hay declaraciones del doctor donde él la desahució.
para morir, comido sus riñones de cáncer y ahora ella está normal y sana, sin ningún problema del riñón en lo absoluto. Ella es una de las decenas de millares que es. ¿Qué es? No es un sonido incierto, pero la cosa es, amigo, ¿lo puede usted oír? Párrafo 199. Ahora, si la trompeta diera sonido incierto, dice, bueno, algunos sean y otros no. Eso es incierto, ¿ve? No crean eso. Jesús dijo, quien quiera. Eso es cierto. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos tienen manos puestas en ellos, ellos sanarán. ¿Creen ustedes eso ahora? Con todo su corazón, ¿lo creen ustedes? Párrafo 200. Y él le vio y le voy a pedir al pastor ahora, solo ahora tenemos un servicio bautismal que le sigue a esto. Así que ven ustedes, entonces no tendremos mucho tiempo, pero yo voy a orar por la congregación, por toda persona enferma aquí. Y cuando yo pase, yo voy. ¿Creen ustedes que soy su siervo? La congregación dice amén. Si ustedes creen eso, entonces la unción del Espíritu Santo entrará en ustedes. ¿Ven? Tienen que entrar, amigo. Yo no le estoy diciendo, no es nada de mí. Yo solo estoy, yo soy su hermano. Párrafo 201. Yo soy el menor de entre ustedes, pero eso es lo que yo tengo que ser. El que sea el menor entre vosotros, que yo sea siervo de todos ustedes. ¿Ven? Eso es lo que yo quiero ser. Yo soy el siervo de ustedes. Ustedes son los hijos de Dios. Yo solo soy su siervo. Estoy tratando de servirles. ¿Ven ustedes? Yo soy el más pequeño. Nada tocante a mí, sino, ¿ven? Alguien tiene que poner mano sobre ustedes. Y siendo que él me permitió traer la palabra, si ustedes creen que la palabra viene a mí, muchos de ustedes me llaman un creyente. Y entonces cuando la palabra venga a mí, ustedes mismos juzguen si está correcto o no. ¿Ven? Que Dios juzgue por su palabra. Bueno, si eso es así, entonces toda promesa es así. Tiene que ser. ¿Ven? Párrafo 202. Noé. Amén. Él continuó. Dios les bendiga. Dios bendiga, hermana Margarita. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Sonido Incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Concluimos este glorioso mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafo 202 al 208. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el sonido incierto, párrafo 202, perdón. Noé, él continuó construyendo el arca. Ellos dijeron, él es un fanático, no hay nada allá arriba. ¿Cómo va a obtener eso? A mí no me importa, Dios lo puede poner allí arriba. Y continuó maravillando, martillando. ¿Cómo iba? ¿De quién más hablé? De Moisés. ¿Cómo iba Moisés a ir allá a conquistar ese ejército? ¿Cómo iba a conquistar a todo Egipto? ¿Cómo lo podía hacer él? Un hombre anciano de 80 años de edad y su esposa un niño. ¿Cómo lo iba a hacer? Esos no son mis asuntos. Dios dijo, ve, conquístalo y yo voy allá. ¿Cómo lo vas a librar de la mano de Faraón? Ahora, de seguro yo estaré contigo, nada incierto. 203. Estas señales seguirán a los que creen. Nada incierto. Si usted lo cree y ponen manos sobre usted, usted tiene que sanar. ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? La congregación dice amén. Ahora, yo quiero que toda persona aquí que pueda orar, yo quiero que incline su rostro y quiero que ore silenciosamente. Yo voy a orar por estos pedacitos de tela puestos aquí, porque siento la presencia del Espíritu Santo. 204. Padre Celestial, estamos preparándonos para terminar un servicio y entrar a otro. Muchos te han recibido, Señor. Esta mañana, muchas manos fueron levantadas. Ellos han pasado de muerte a vida en ese momentito lento que pasó.
Una pequeña luz pasó al lado de ellos, un pequeño sófoco vino a la conciencia de ellos. ¿Qué era? Ellos estaban muriendo y pasaron entonces de muerte a vida. Como un grano de trigo que cae en la tierra, la primera cosa es que se sofoca, muere, se pudre, luego un retoñito de vida sale de él y produce otro trigo. Ahora, Señor, esta mañana un pequeño sofoco de muerte pasó sobre ellos y cuando pasó, ellos despertaron en unos cuantos momentos cuando ellos levantaron sus manos. Se sintieron sofocados por la palabra de Dios, algo diciendo, tú estás condenado, tú eres pecador, tú morirás y te irás al infierno, tú morirás, tú nunca te levantarás otra vez, la muerte viniendo sobre ellos. Finalmente ellos murieron allí hasta que ellos oyeron una voz que dijo, pero yo soy su salvador, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿ven? Y ellos levantaron sus manos, yo los quiero aceptar a él como mi salvador personal. Y entonces un manantial de vida entró al alma de ellos. Ellos brotaron otra vez para producir otro cristiano. Dios, que vayan al agua ahora, antes de la audiencia, que sean bautizados en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, para que la gente ya... que ellos han rehusado completamente las cosas del mundo y van a servir a Cristo de ahora en adelante, porque ellos están muertos y enterrados con Él en el bautismo para resucitar en una nueva vida, para caminar en una nueva vida. 205. Aquí hay muchos pañuelos que tengo en mis manos, Señor. Ellos representan gente enferma. Ahora, en la Biblia, en una ocasión, como con frecuencia yo he citado esto, cuando Israel estaba en el puesto del deber, yendo a la tierra prometida, el mar rojo se puso en su camino. Dios miró hacia abajo a través de esas nubes, con ojos de ira, a través de la columna de fuego. Y ese mar rojo se asustó, porque Dios había hecho una promesa. No había sonido incierto. El mar supo que la palabra de Dios no era incierta. Supo que... era cierta, Israel estaba destinado a ir a esa tierra prometida. Nada se podía poner en su camino, porque Dios así lo había dicho. Así que el mar se asustó, se dividió e hizo un sendero seco justamente en medio de él y ellos cruzaron al otro lado en tierra seca. 206. Ahora, hay muchos cristianos que están enfermos, Señor. Aquí están sus pañuelos. Ellos dicen... en la Biblia, que tomaron del cuerpo de Pablo paños y delantales. Nosotros sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres el mismo Dios con las mismas palabras y la misma promesa. Cuando yo envié estos paños a esos enfermos y afligidos, que ese demonio que los tiene atados se asuste y se retire, que los hijos de Dios caminen a la promesa de una buena salud. Concédelo, Señor. Ahora, muchos de ellos están en este edificio. Aquí está tu pastor esta mañana, mi hermano Neville. Aquí están tus diáconos y síndicos parados aquí, hombres ordenados en esta iglesia, que tú tan bondadosamente los estás bendiciendo, aunque somos indignos, Señor. Pero vemos tu espíritu moviéndose entre nosotros y estamos muy contentos por esto. Parece que un avivamiento está pasando por la última vez, oh Dios. Hemos rehusado todo lo de Egipto. Ahora vamos a camino a la tierra prometida. Solo unos cuantos días de viaje ahora y estaremos cruzando el otro lado del Jordán. Y ahora, Dios Padre, te pedimos que tú muevas todo obstáculo en nuestro camino. Muchas de estas personas no están en condición para marchar. Ellos están aquí porque están enfermos y afligidos. ¿Cómo puede esa enfermedad mantener agarrada a esa gente? ¿Cómo pueden esas aflicciones mantenerlos inválidos y en sillas de ruedas cuando ellos van en marcha a la tierra prometida? Aleluya, Dios, cuando pongamos nuestras manos sobre el cuerpo de ellos, que el diablo se asuste y se retire, que ellos estén en condición para marchar. 207. Yo te estoy dando las gracias por esa mujer de la que he estado hablando toda la mañana. No la puedo apartar de mi mente, ver esa mujer que ni siquiera se podía parar.
con ese gran tumor, los doctores burlándose de ella, pero ella había oído una voz, no era incierta, era un sonido cierto, y ella lo creyó. Ahora, Señor, que toda persona enferma aquí que vea eso, que oiga ese mismo sonido esta mañana y esté en condición para marchar, para salir, Señor, para el viaje. Concédelo, Señor. Tenemos todo empacado ahora. Oh, estamos listos para marchar, Señor. Estamos listos para el desierto y para cruzar allá el Jordán. Solo unos cuantos días de viaje y estaremos allí. Dios, permítenos que vayamos en el poder del Espíritu Santo, que siempre estemos presentes cuando veamos esa luz brillando a lo lejos, Señor, guiando el camino a ese Cristo resucitado, resplandeciendo para ese día perfecto. Concédelo, Padre. 208. Ahora, mientras nosotros unge nuestras manos, unge que el Espíritu Santo que está en nosotros ahora resplandezca la luz cósmica, la que es más allá de la cos, la luz de Dios resplandezca en esos cuerpos enfermos y débiles y cada uno de ellos sea sanado. Vamos adelante, Señor, a enfrentar al diablo, vamos adelante a enfrentar el mar rojo, por así decirlo, el mar rojo, el mar de las enfermedades que está deteniendo a estas personas de que marchen. Vamos adelante con el Espíritu Santo resplandeciendo delante de nosotros para enfrentar al diablo en el nombre de Jesucristo. Esa enfermedad tendrá que retroceder porque tú miras hacia abajo a través del poder de tu palabra y ellos se tienen que recuperar. Venimos en el nombre de Jesús para enfrentar al enemigo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, El Sonido Incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Hermanas, tenemos un tiempito más y vamos a pasar al siguiente mensaje. No está notificado, pero día de mañana se actualizará. El nuevo mensaje, El Regalo Envuelto de Dios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. En los párrafos 1 dice: siempre es bueno venir a la iglesia, a la casa del Señor, pero parece ser mucho mejor en estas Navidades y años nuevos y los días santos. Parece como que estos días no dejan una pequeña bendición. Y mientras es una lástima que no podamos tener este sentir navideño, todo el tiempo la gente saludándolo a uno y diciéndole que el Señor le bendiga, eso es bueno. Me gusta eso de la Navidad. Ahora, estuve oyendo cerca de la vigilia la otra noche y creo para el domingo sábado, próximo sábado en la noche. Si el Señor lo permite, trataré de estar aquí entonces en la vigilia y dispondré de mi tiempo, si el Señor lo permite, para ayudarles a hablar un poco acerca de algún tema el próximo sábado por la noche. Y el domingo por la mañana, por supuesto, es el servicio normal de escuela dominical y el domingo por la noche es un servicio evangelístico. Ahora, sí, comunión, lavamiento de pies el próximo domingo por la noche. Eso es correcto. Es una buena manera de comenzar el nuevo año correctamente, tomar la comunión y tener lavamiento de pies. Párrafo 2. Ahora, quiero hacer un anuncio en el cual estoy pidiendo que esto sea como una reunioncita a puerta cerrada, solo para los pastores y las pastoras.
pastores y los pastores asociados del tabernáculo y para los síndicos y diáconos de este tabernáculo. Pienso que sería bueno para nosotros juntarnos de vez en cuando para darnos cuenta de la manera en que el Señor nos está guiando. Y muchas veces hay cositas que surgen, como por ejemplo las escrituras que ustedes hallarían que les son difíciles. Y si nosotros queremos lo mismo, hablar la misma cosa en todas partes. Por eso queremos juntarnos y deseo que ustedes, pastores y asociados, el hermano Neville, por supuesto, eso sería, y el hermano Don Rudel, aquí, uno de nuestros asociados, y el hermano Granjen Shimili de Utica, el hermano Sticha, aquí en nuestro misionero, y los hermanos que son pastores, todos los que aquí se encuentran, el hermano Parnell, y ustedes conocen a los asociados que están aquí, el hermano Junior Jackson de New Albany, y luego los diáconos y los síndicos. Les diré lo que deseo que hagan. En esta próxima semana tomen una hoja de papel y escriban allí los pensamientos o las, yo diría, las escrituras o algún deber que ustedes tienen que atender y ustedes no sepan. Párrafo 3. Como por ejemplo, un síndico puede decir, ¿cuál es mi deber si surge este caso? ¿Cuál es mi deber como diácono si surge este caso? Y el pastor dijera, en esta palabra, aquí veo donde debería ser tal y tal, y yo no lo entiendo exactamente de la manera en que la enseñamos. Coloque eso allí en la escritura y lo demás. Luego entreguénsela a todos. Todas al hermano Wood, si se lo desean, pues él vive al lado mío. Y tan pronto como ustedes escriban las suyas, lo antes que puedan, yo lo apreciaré para que así puedan buscarlo en las escrituras y tendremos no solo, miren, no es una reunión pública, es solo para los pastores y de este tabernáculo y para los diáconos y los síndicos del tabernáculo. Y eso lo tendremos pronto, tan pronto podamos tener todo listo. Luego anunciaremos una noche donde no haya reuniones aquí y entonces nos encargaremos de eso. Párrafo 4. Pienso que sería bueno, hermano Neville, hermanos y todos ustedes, pastores y demás, que nos podamos juntar. De esa manera podamos hablar lo mismo en todas partes. ¿Ven ustedes? Sabemos y luego eso también será grabado. Nuestras preguntas y nuestras respuestas serán grabadas y cada uno podrá tener la cinta para que lo puedan escuchar de nuevo en caso de que algo, de que sugiera alguna pregunta de que pudiera ser de beneficio para la iglesia. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, quizás esto, volveremos a ver lo que nosotros, lo que está en la cinta, lo que ella dice. Ya tenemos cintas de esa naturaleza. Y ahora nosotros tenemos nuevos síndicos, creo, este año, y nuevos diáconos y lo demás, y queremos instruirlos en cuanto a eso. Párrafo 5. Y este hermanito aquí es uno de nuestros hermanos de acá, de Shiverburg, el hermano William Griggs. Seguro, denle un mensaje de ello, por favor, pues él es joven en el Señor. Y si estos jóvenes, creo yo, pudieran establecerse, ¿entienden lo que digo? Y saber cómo pararse firmes y cuando surjan preguntas en sus mentes, en vez de irse a algún extremo, juntémonos y veamos de qué se trata. Entonces, cuando estemos en reuniones, nuestras grandes reuniones conjuntas, cuando se juntan las iglesias, como en lo que hemos estado en esta última sesión, entonces sabremos qué decir y cómo proceder en algo. Todos queremos hablar el mismo lenguaje para que entendamos. Párrafo 6. Ahora, me gustaría decir otra cosa, como el hermano Neville ya ha dicho muy bien, y es que les deseamos a todos lo mejor en esta Navidad y durante este tiempo de compañerismo en estos días santos y lo demás. Y luego deseo aprovechar este tiempo para expresar a todos y cada uno de ustedes lo agradecido que estoy con ustedes por esas tarjetas de Navidad y regalos y cosas que fueron recibidas en nuestra casa. Ciertamente les agradezco con todo mi corazón. De verdad que nos hizo bien esta mañana.
Cuando yo tengo un muchachito aún lo suficiente pequeño para querer un árbol de Navidad y lo teníamos en la sala. Y esta mañana cuando entré, encontré allí debajo del árbol varios regalos de parte de mi iglesia aquí y de mis amigos de diferentes lugares que habían venido y no tengo palabras para expresarles lo que cuánto agradezco cada uno de ellos y que el Dios del cielo les bendiga ricamente es mi oración. Ahora, y nosotros, ustedes saben cómo sería, no podemos dar regalos a todos, pues no tengo el dinero suficiente. Ustedes saben, yo gano $100 a la semana y tengo una familia grande y como 10 millones de amigos, y seguramente sería difícil hacerlo, pero nosotros estamos muy agradecidos de ustedes y de sus atenciones y estoy seguro que ustedes entiendan. Amén, mis amados hermanos. Está actualizado la lectura. Bueno, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado El regalo envuelto de Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Si Dios nos permite, el día de mañana continuaremos con este nuevo mensaje. Nos despedimos, mis amados hermanos y hermanas, agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este tiempo tan glorioso que tú nos has dado, Señor, por mantenernos agarrados de tu palabra, Señor. No es por nosotros mismos, si fuéramos de nosotros, estuviésemos en otro lugar, oh Padre amado. Hay algo que nos llama ese abismo, llamando a otro abismo, Padre amado. Y sabemos a ciencia cierta que es de tu palabra, que esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Estamos en este mundo, en este espacio llamado tiempo, y esto perecerá, oh Padre. Y lo que no perecerá es este alimento para águilas que lleva hasta el alma, hasta el corazón, oh Padre. El profeta dijo que hay un espacio vacío donde no hay sangre, hay un espacio vacío en el corazón y ahí está el alma. Ese es el germen de Dios, oh Padre amado. Entonces, ese es el abismo que clama, llamando a otro abismo, Padre. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Si el día de mañana hay un día más para nosotros, Señor, te agradecemos y regresaremos contentos, alegres, felices, porque incluso dice que esto da descanso. Si estamos cansados, tú nos darás descanso. Es tu palabra perfecta, Señor. Gracias, Señor. Los hermanos y hermanas también te damos muchas gracias juntamente, Señor. Y si hay un día más, como decimos, regresaremos muy contentos. Te pedimos, Señor, el resto que nos queda del día de mañana y noche, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Hermana José, hermana Reina, hermana Erika, hermana Rosalia, Shalom. Alfonso. Dios los bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Bendiciones. Dios bendiciones. Shalom. Shalom, hermanos. Salud, salud. Thank you.
esta depresión. Y hemos visto la manifestación del Hijo del Hombre. Y entre fiesta de las trompetas y fiesta de expresión. Son tiempos anhelados por tu siervo los profetas. Mas en tu gracia, oh Dios, tu escogencia fue a nosotros. Nos ungiste con colirio y abriste nuestros ojos. En sinceridad venimos a darte gracias, Señor. Yeah.